venir, que vengan, les presentaremos batalla. Muchos de nosotros no sabemos y jamás vamos a saber lo que se siente estar en una guerra. Ir a dar la vida por un país. Ir a pelear no solo por tus hermanos, por tus padres, tus seres queridos, sino también por defender otros padres, otros hermanos y otros hijos como si fueran tuyos, porque son hijos de esta tierra. Nosotros no sabemos lo que es realmente la valentía. Siempre creímos que ser valiente era no sentir miedo. Valientes fueron ellos de enfrentar el enemigo más allá del miedo. Valientes fueron ellos de superar la adversidad incluso con todo en su contra. Nosotros no sabemos. No sabemos lo que realmente significa morir con honor. Ellos sí. Todos y cada uno de ellos. Los que están y los que ya no están. A veces, cierro los ojos y pienso, trato de imaginarlos, de estar en su lugar, ver lo que vieron, sentir lo que sintieron. Pero solo ellos saben. Nosotros no sabemos. Lo único que pude entender, que su peor enemigo ya no es aquel con las mejores armas, ya no es ningún otro despiadado ejército. Su peor enemigo es hoy, el olvido. Y en esa batalla sí podemos ayudarlos, sí podemos pelear. No olvidemos estos simples hombres que una vez nos defendieron y aunque unos volvieron vivos y otros no, todos y cada uno de ellos dejó su vida en aquel lugar. Por ustedes, por nosotros, por un país, por este pedacito de tierra que llamamos Argentina, por la historia. Juntos venceremos el olvido, recordando, respetando y honrando nuestros héroes en Malvinas. Nosotros no sabemos, ya no sabemos olvidar. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Muchos de nosotros no sabemos y jamás vamos a saber lo que se siente estar en una guerra. Ir a dar la vida por un país. Ir a pelear no solo por tus hermanos, por tus padres, tus seres queridos, sino también por defender otros padres, otros hermanos y otros hijos como si fueran tuyos, porque son hijos de esta tierra. Nosotros no sabemos lo que es realmente la valentía. Siempre creímos que ser valiente era no sentir miedo. Valientes fueron ellos de enfrentar el enemigo más allá del miedo. Valientes fueron ellos de superar la adversidad incluso con todo en su contra. Nosotros no sabemos. No sabemos lo que realmente significa morir con honor. Ellos sí. Todos y cada uno de ellos. Los que están y los que ya no están. A veces, cierro los ojos y pienso, trato de imaginarlos, de estar en su lugar, ver lo que vieron, sentir lo que sintieron. Pero solo ellos saben. Nosotros no sabemos. Lo único que pude entender, que su peor enemigo ya no es aquel con las mejores armas, ya no es ningún otro despiadado ejército. Su peor enemigo es hoy, el olvido. Y en esa batalla sí podemos ayudarlos, sí podemos pelear. No olvidemos estos simples hombres que una vez nos defendieron y aunque unos volvieron vivos y otros no, todos y cada uno de ellos dejó su vida en aquel lugar. Por ustedes, por nosotros, por un país, por este pedacito de tierra que llamamos Argentina, por la historia. Juntos venceremos el olvido.
Hola, ahí está, ahí estamos. No, les decía que hemos tenido un montón de percances acá en Formosa. Se corta la luz hasta a las 8 menos cuarto. A las 8 menos cuarto volvió. Y estuvimos, no sé, 45 minutos, 30, 45 minutos sin luz. Obviamente sin internet. Y yo con unos nervios, a mí no me gusta que esto, que ni esperar ni que me esperen. Así que les agradezco mucho que estén esperando a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Bueno, hoy, 21 de mayo, es nuestro programa número 34 de Unidos como Malvinas y toman nuestra señal, como siempre, la 96.5 Radio San Jorge de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. El propietario es Luis Massa, veterano de guerra, compañero mío del Malvinas. También nos acompaña 93.7 Radio Con Voz de Puerto Madryn, provincia de Chubut. Y nos pueden sintonizar también por www, Radio de Formosa, y ahí se conectan con Radio Expresar de mi amigo Nelson González, de la localidad del Espinillo, acá en el interior de la provincia de Formosa. Y en por otro lugar que nos pueden acompañar y escuchar los relatos, las vivencias de nuestro invitado del día de hoy, por www.radiolacosta.com.ar y por el Facebook, por el grupo Malvinas, Nuestra Historia Viva, y Unidos como Malvinas. Me acompaña, como siempre, en cámara, edición de imágenes, Ramón Neco Silva. El programa este está dedicado, como siempre, a la memoria de mis compañeros héroes que descansan en Malvinas, a los veteranos de guerra de todo el país, a las madres de todos ellos, a los malvineros, patriotas, que nos acompañan todos los viernes de 20 a 22 horas. Nuestro invitado de hoy tiene 61 años, es hijo de Roberto Ismael y de doña Celina Almendros. Tiene dos hijos, Agustín de 24 y Natalia de 39. También tiene dos nietos, Genaro de 5 añitos y Milagros de 15. Nació y actualmente vive en la ciudad de Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. En el año 1977, y con solo 16 años, se incorpora a la Armada Argentina. Pertenecía a la agrupación de comandos anfibios con asiento en la ciudad de Mar del Plata. Cuando fue a Malvina tenía 22 años y con el grado de cabo segundo enfermero de nuestra querida, no me puedo parar, Infantería de Marina. Llegó a Malvinas el primero de abril, sí, no me equivoco, el primero de abril, y participó en la recuperación de nuestras Islas Malvinas, en el operativo Rosario. Fue uno de los primeros en pisar la tierra de Malvinas. También fue gravemente herido cuando fue a auxiliar a su jefe, nuestro héroe, él sí es héroe, al menos lo que pienso yo, el teniente de navío, en ese entonces teniente de navío, don Pedro Edgardo Giachino. Es un gusto, un placer, saludar al veterano de guerra que hace mucho tiempo que tenía pensado llamarlo para poder estar en contacto con él y que nos cuente la historia, porque había escuchado diferentes videos de él en el cual cuenta todo, desde cuando se incorporó a la Armada y de antes de incorporarse, e inclusive cómo fue estudiando en un lado, en otro, y fue dando diferentes pasos hasta que tuvo el hoy, se puede decir, el placer, el honor de haber defendido a nuestra patria. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que al veterano de guerra de Malvinas, Ernesto Ismael Urbina, a quien le agradecemos profundamente que se haya prestado a esta charla de amigos, en la cual entre él y yo podemos hablar el mismo idioma, y todos los que tuvimos el honor de haber defendido nuestra patria. Ya lo tenemos en línea. Él se llama
Ernesto Ismael, pero los amigos le dicen el negro, negrito, y así le vamos a tratar nosotros. Negro, ¿cómo estás? Buenas noches. No, por favor, Negrito, para mí es un placer, como te decía, es un placer estar y que podamos dialogar, que la gente sepa de lo que realmente viviste. Negrito, si está bien la presentación, ¿están bien los nombres de los chicos, los nietos, todos? Sí, está todo muy bien. Gracias. Sí, Negrito, mira, espérame un segundito que vamos a hacer un pequeño corte para un desperfecto que tenemos técnico y enseguida volvemos. Espérame un segundito. No, no, no cortes, no cortes. Hola. Sí, hola. Sí, ahora sí, ahora estamos saliendo. No, porque teníamos un desperfecto, Negrito, pero... Pero ya estamos. Ya estamos bien. ¿Sí? Ahí estamos. A ver, sácame el aire. Lo escucho, escucho. Perfecto. Hola. Ahí estamos. Sí, hola. Ahí estamos, Negrito. Perfecto, ahora sí. Salió todo. Quédate tranquilo que salió todo. Negrito, vamos a empezar a hablar de tu vida antes de incorporarte a la fuerza. Yo en los adelantos decía que tenías 16 años y a los poquitos días cumpliste 17, pero tenías 16. ¿Y a qué te dedicabas un poquito antes de los 16 años, antes de decidirte entrar a la fuerza? Bueno, como todo chico, fui a la escuela primaria. Estando terminando la primaria, mi hermano mayor ingresa a la Armada. Sí. Eso me incentiva a querer ingresar también a la Armada. Y después de la primaria ingreso a la Escuela Técnica Básica en Puerto Belgrano, la Escuela Técnica, la escuela muy, muy, muy linda escuela. Pero yo ya tenía ganas de entrar a la Armada, no quería estudiar más. Las cosas de los chicos, ¿no? No querer estudiar más. Sí. Para entrar a la Armada, vos fijate, ¿no? Qué utopía. Así que, primer año pasé raspando, tuve que rendir 11 materias en diciembre para pasar a segundo año. Sí. Y en segundo año yo ya tenía muy firme la idea de entrar a la Armada, así que no estudiaba. Así que de la escuela me echan los 4 meses, 5 meses, porque era un solo color rojo mi libreta de calificaciones, así que sí. en aquellos años cuando era no aprobabas te ponían en rojo la nota. Claro, sí. Y bueno, y entonces me echan de la escuela. Así que bueno, mamá, que era una persona muy muy correcta, muy estricta, ¿no? Digamos así, bueno, ningún problema, me dijo. ¿Vos querés entrar a la Armada? Listo. Así que anda a anotarte a la escuela nocturna para no olvidarte lo que sabes o lo que estudiaste hasta hoy y te buscas un laburo. Así de sencillo. Sí. Así que bueno, busqué un trabajo, conseguí un trabajo en una carnicería donde aprendí el oficio. Sí. Mi primer oficio fue ser carnicero con 14 años, ¿no? Claro, justo lo que te iba a preguntar, tan chico. Sí, y aparte iba a la escuela nocturna. Sí. Entraba a las 6:30 de la tarde. Así que bueno, mantenía fresca la cabeza con respecto a los libros y tenía mi trabajo. Y también iba a los Boy Scouts navales. Porque desde chiquitos, mi madre, usando esa capacidad que uno a veces no ve hoy, mi mamá usaba todos los recursos que le permitían usar sin gastar un mango. ¿No es cierto? Sí, sí. Nos mandó a los Boy Scouts navales para que tuviéramos un lugar y no tanto tiempo en la calle. Sí.
Y a su vez teníamos vacaciones, porque en enero salíamos de campamento 30 días. Sí. Íbamos a Peguncó, a Sierra la Ventana, tampoco íbamos muy lejos, pero bueno, en aquellos años era la aventura viajar, ¿no? Sí. Más de 10 kilómetros era una aventura en aquellos tiempos. Sí, sí. Así que bueno, fuimos a una escuela técnica donde no había que pagar, sino que nos becaban. Después fui al secretariado comercial, al nocturno, y bueno, y aprendí el oficio de carnicero hasta que ingresé a la Armada. Sí. Esa fue mi, por simplificar un poquito, ¿no? Sí, sí. Porque en aquellos años los chicos todos teníamos tareas fuera de lo que era la escuela. Sí, sí, claro. Yo a los 12 años iba a una estación de servicio a limpiar parabrisas y a cargarle mezcla a las motos, porque la mayoría de las motos usaban mezcla. Y mi sueldo era la propina que me quisieran dar los clientes. ¿Sí? Ah, mira. Y no había ningún problema. Era hacer experiencia de trabajo. Claro. También repartí vinos con un hombre que tenía un reparto de vinos, que lo hacía a la tarde, porque a la mañana iba a la escuela primaria yo. Sí. Y los sábados a la mañana, porque a la tarde tenía reuniones los boyescados. O sea que no había mayores problemas en la época mía. Había que hacer algo, no importaba qué. Sí. Mientras fuera algo digno, ¿no? Sí, claro. Y así me crié, ¿no? Mis hermanos igual. Hasta que, bueno, ingresé a la Armada en el año 77, el 2 de febrero, con la convicción ya de ser militar, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, fui con tres primos más, ingresamos, éramos cuatro primos hermanos. Nuestras madres eran las hermanas. Así que ingresamos, cuando yo entré éramos 7.000 casi, los que ingresamos. Sí. A la gloriosa ESMA. Claro. Y a la semana me encontré con uno de ellos, y esto lo comento para que los que están escuchando vean cómo era la cosa, ¿no? Sí. A la semana me encontré con uno de mis primos, me dice, negro, yo me voy, me dijo, ¿no? Llevamos, digo, no, yo vine para quedarme. Este pequeño detalle que cuento es cómo se hacían las cosas en aquellos años. Sí. Las cosas empezaban para terminarlas, no para probar. Sí, y bueno, sí. Acá estoy, ¿no? Después de más de 40 años de haber ingresado a la Armada, muy contento, muy orgulloso de haberlo hecho. Y bueno, estamos conversando con vos, ¿no? Sobre cosas vividas, como decías al principio, que no solo caímos siendo militares, sino hubo toda una etapa previa a eso, claro, de crianza, de enseñanza, de todo lo que conlleva a la vida de una persona, ¿no? Porque también digo que las personas hacen su vida a medida que van pasando los días, porque no hay un libro para esto. No, por supuesto. Y es como digo yo, Nerito, la vida del veterano de guerra no empieza solamente el 2 de abril del 82. Nosotros tenemos una vida antes, durante y después de Malvinas. Seguro, seguro. Uh-huh. ¿Y cómo fue que, bueno, te incorporás? ¿Dónde te incorporás? Y yo me incorporé a Campo Talta. Yo fui a la delegación de Bahía Blanca a anotarme. Porque sí. Había que anotarse en Bahía Blanca. Ajá. Bueno, hicimos los papeles, los exámenes médicos acá en Puerto Belgrano, todo lo que hay que hacer previamente al ingreso, rendí el examen, y bueno, y en esos años no había mayores, sino inconvenientes para ingresar a la Armada. Claro, no te ponía muchas trabas. No, porque la Armada tenía una condición que te permitía que vos estuvieras dentro de sus filas si es que vos querías. Sí.
lo que hacían era evaluarte, porque cuando vos ingresabas te preguntaban qué querías ser o qué te gustaría ser, sí, dentro de la Armada. Sí, sí. ¿Sí? Andar con los aviones, en los barcos, con la electrónica, con la electricidad, en fin, con las armas. Te daban una serie de, una lista de cursos posibles a realizar. Claro. Pero detrás de eso había todo un sistema de enseñanza para evaluarte, porque no todos podíamos ser lo que queríamos ser. Claro, sí, sí. Si no te daba el intelecto, por decirlo así, si no te daba la croqueta, la croqueta, no pasaba nada, te cambiaban de curso. Claro. Y te echaban. Te mandaban para donde vos servías. Para donde vos te ibas a poder realizar como militar. Sí, sí. Entonces te permitían seguir estudiando lo que vos podías, para que no te frustres, porque si no te daba la cabeza para electrónico, te ibas a chocar la pared, ibas a terminar frustrado y te ibas terminabas yendo. Sí, sí. Lógicamente que hubo muchos que, como no lograban lo que ellos pretendían, se fueron, y no está mal. Pero la Armada siempre te permitía, dentro de lo riguroso que era el régimen y la formación, que vos te realices como militar en lo que vos podías ser. No había ningún problema con eso. Que eso era lo bueno, ¿no? Uno lo aprende después. Sí. Después de pasar los años, ¿no? Sí. Vos fijate, ¿no? Que yo pedí enfermero, pedí maquinista, no me acuerdo qué otra orientación, porque se llama orientación. Sí. La especialidad se llama orientación. Y bueno, me daba la croqueta para ser enfermero. Y qué risa, ¿no? Porque yo no quería estudiar en la escuela técnica para entrar a la Marina, y tuve que estudiar más que antes. Sí. Pero bueno, cuando uno es chico, no sabe que quiere algo, pero no sabe lo que cuesta conseguirlo, ¿no? Claro, no mide las consecuencias de lo que es. No, porque el sacrificio era más grande todavía. Sí, sí. Pero bueno, la convicción, la vocación estaba, y bueno, y pude hacerlo. Sí. Y de ahí vas, te anotás ahí, te dan todas las posibilidades de entrar. Claro. Y vos elegís. Vos ingresás a la Armada, y bueno, tomamos el tren acá en la estación Belgrano. Un día primero de la noche, y llegamos el 2 de febrero a Buenos Aires. Ingresamos a la escuela, bueno, ahí tenés un periodo de selectivo preliminar, que se llama, sí, que ahí en 45 días los que no quieren ser eso se van, porque era muy riguroso, y bueno, en esos 45 días es también la evaluación intelectual, porque tenés, te dan clases teóricas, ¿sí? Vas sí, a la sí. escuela. Sí, sí, sí. Vas a la escuela donde te capacitan, te van metiendo información sobre lo que vos querés ser o lo que vos decís que querés ser. Nosotros llamamos primeros auxilios, en fin, todo referente a la enfermería. Y bueno, también hubieron muchos que los separaron de ese curso y los mandaron a otro, por lo que ya contaba anteriormente. Y así transcurrió ese año 77, y a fines, en diciembre, el 20 de diciembre, estábamos de vuelta acá en Puerto Belgrano, sí, en la Escuela de Sanidad Naval, para iniciar lo que realmente sería el curso de enfermero naval. Claro. Así que bueno, año 78, finalizamos el año con el conflicto de Chile, así que no rendimos los finales, aprobamos el año sin rendir los finales, porque bueno, era también muy estricto el curso, así que bueno, lo que habíamos rendido durante el año alcanzaba para superar los finales. Sí. Así que ese fin de año mandaron a la mayoría de mis compañeros a distintos destinos embarcados con respecto por el conflicto contra Chile. Y a mí me dejaron en el hospital naval y yo puteaba, perdón por la palabra. No, está bien.
me enojé porque a mí me habían dejado en el hospital naval y no me habían mandado a ningún destino donde habían mandado a mis primos, mi hermano, en fin, personas que yo conocía, y a mí me dejaron en puerto, en el hospital naval, y yo renegaba contra eso. En 79 hicimos el segundo año de curso, y a fines del año 79 nos recibimos de enfermeros. Sí. Yo hice mi último campamento como Boy Scout, lo hice en el año 80, sí, que le pedí al maestro Scout que me pidiera como enfermero para ir con ellos al campamento, a cierre la ventana. Sí. Así que bueno, tuve la suerte de poder, ese enero del año 80, hacer el campamento con los carnavales en Sierra la Ventana. Ese año subí como 12 veces el área de la ventana. Sí, yo conozco, ahí es terrible para subir allá. Es lindo, sí, sí, pero no tanto, tiene partes medias, pero es lindo. Sí, sí. Así que bueno, hice ese año de campamento con los boyescados navales en Sierra de la Ventana, en la estancia de las Vertientes, y en febrero, los primeros días de febrero, de la primera semana de febrero, llegué de pase a la ESMA, pero ya como dotación, no como alumno. Sí. Así que llegué de pase a la enfermería de la Escuela Mecánica, mucho trabajo. Mucho trabajo, agarré la incorporación del año 80. Sí. Y después agarré la incorporación del año 81 hasta que me volví de pase. Porque permuté, porque me tenía que seguir quedando ahí, pero no me gustaban no me gustan las ciudades grandes, no me adapto. Sí. Y permuté con un compañero y me vine a Puerto, acá, a la FAPA, a la ex FAPA, ¿no? Sí, a la FAIP. Ahora. Hoy es FAIF, pero en aquellos años era FAPA, claro. La Fuerza de Apoyo Anfibio. Y Nero, te voy a hacer un comentario. Vos sabés que hoy a la tarde, sí, hoy a la tarde me mandan un mensaje por privado, un amigo, compañero mío, que ahora está te está escuchando. Y bueno, no me voy a poner a buscarlo ahora. Él se fractura el peroné ahí haciendo el servicio militar en la FAPA, en la Compañía de Ingeniero Anfibio. Y sí, hacía mucho tiempo que nosotros no hablábamos. Y me dice, Carlito, lo va a tener al cabo Urbina. Dice, cuando yo me fracturé el peroné, él me llevó al hospital. Dice, qué excelente persona, no sabés el trato que me dio, espectacular. Yo nunca más lo volví a ver. Dice, pero yo me quedó grabado eso. Me decía, me quedó grabado eso, el trato, la atención, era como si fuera un amigo mío de tantos años. Por eso le queda a la gente, le queda las cosas buenas también. Seguro, vos sabés que me hablás así, yo me emociono, porque yo siempre fui igual en todas partes. Yo tengo amigos entrañables en muchos lugares de nuestro hermoso país. Sí. Y yo siempre traté bien a todas las personas, porque soy así, no porque más allá de la profesión de enfermero, creo que detrás de una herida, de una fractura, hay una persona, ¿sí? Eso nos enseñaron en la Escuela de Sanidad. Sí. Pero también va acompañado de tu forma de criarte, ¿no? De las enseñanzas de tu casa. Son las raíces. Y bueno, dar un saludo para ese soldado, sí, que yo no sé quién es, pero bueno, que reciba mi abrazo a la distancia, porque fue parte de donde yo aprendí cosas, ¿no? Sí. Con cada una de las personas que yo he atendido a lo largo de mis años en actividad, de todos ellos aprendí algo, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que me terminó formando como militar y como persona. Y, así que yo a él también le agradezco, ¿no? Sí. Ese recuerdo. Sí, sí, no. Y a ver, a que se haya acordado de vos, y quizás mucha gente, pero que mucha gente deben tener ese concepto tuyo de que más que como enfermero, como persona, porque él lo que me decía era el trato, era como si fuéramos amigos, dice, me trató tan bien, pero imagínate, negro, que pasaron 39 años
y 39 años, y él tiene ese recuerdo, porque dice, seguramente que si te ve ni vos a él, por supuesto que no, y él tampoco te va, se va a recordar de vos, pero lo que se acuerda es la acción, lo que vos hiciste. Claro, claro, claro. Y eso sí. Es importantísimo. Sí, me ha pasado otras veces. Me pasó en Malargüe, sí. Hace algunos años, fui a Malargüe por la vigilia y 2 de abril, y cada que vamos por allá o a donde vamos nos atienden, pero más que bien. Y ese año Gendarmería prestó un salón que tienen y nos brindaron un almuerzo ahí. En un determinado momento viene uno de los muchachos que nos atendían y Urbina, sí, dice, lo busca una persona afuera. Bueno, salgo afuera, era un muchacho de barba, bermuda, remera, pelo largo, tipo rastas, así, bien hippie, ¿no? Y se presenta, y lamentablemente yo por mi mala memoria ahora no me acuerdo el nombre, sí, sí. Y me saluda, digo, bueno, ¿quién sos? Por la pregunta, ¿quién era? ¿Por qué me quería saludar? Claro. Y él me cuenta que cuando él ingresó como aspirante en el año 80, yo también lo había atendido en la enfermería, ¿no? Y era una situación también traumatológica, un esguince o una fractura, que hoy no recuerdo. Y bueno, y no me había visto más después de que se cura. Sí. Y llegó, se hizo enfermero, después hizo rescatista en Mendoza y demás, toda una trayectoria importante que tuvo el hombre. Y me fue a saludar porque él se acordaba cuando había estado conmigo en el año 80 en la escuela mecánica. O sea que, qué cosas, ¿no? La vida te da tantas alegrías, ¿no? Por supuesto, y de estas cosas, de las que te conté, sí. Yo, de esto que te pasa a vos, que me estás contando, que nos estás contando, vos te tenés que sentir orgulloso, vos te tenés que sentir un grande como enfermero, un grande como militar, una gran persona. Sí, claro, pero no es que lo vas a decir vos, es que la gente lo está diciendo. La gente lo está diciendo. Yo lo agradezco, sobremanera. Espera que te lea los mensajes que estoy recibiendo. Espera que te lea, vas a ver. Sí, decime. No, que sí, yo agradezco sobremanera, siempre me sorprenden con los comentarios las personas, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, todo esto que recibo solamente por haber hecho mi trabajo, nada más que eso, ni más simple que eso, ¿no? Bueno, Negro, a ver, convengamos, Negrito, convengamos, yo estuve en Malvinas y a mí me quedaron amigos que hoy ya son retirados como suboficial mayor, que quedaron como amigos míos. Pero a ver, ¿pero por qué quedan como amigos míos después de haber cumplido con el servicio militar? Porque fueron buenas personas, pero también hubo algunos, contado, gracias a Dios, contado con el dedo de una mano me sobran, que yo no quiero ni siquiera saludarlos, ni siquiera tenerlos dentro de mi contacto. Y eso, Seguro. Eso también fueron militares, los dos fueron militares, pero acá lo que prevalece es la persona, no es que cumplís. Sí, sí, sin ninguna duda. Es así. Sin ninguna duda, creo que vos recibís, lo decimos siempre, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Claro, sí, sí. Y yo tengo siempre presente mi madre, mi padre era alcohólico, sí, pero lo querían mucho, en Punta Alta lo querían en todas partes, el Rulito Urbina, sí. Porque era un buen tipo. Muy buen tipo. Cuando yo me hice más grande, o cuando volví de Buenos Aires, que volví un hecho un hombre, y frecuenté algún bolichón a sí. tomar un vino, sí. y me preguntaban quién era mi padre. Cuando yo nombraba a mi padre, me estrechaban la mano con mucho calor porque había sido un buen tipo, mi viejo, ¿no? Como dice la letra. Sí. Y mi madre también. Mi madre era ama de limpiaba, sí. ama de doméstica, sí. como dicen hoy. Sí. Y yo siempre, porque uno sin saber
sufre el trabajo de los padres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo quería que la traten bien a mi madre en su trabajo. Sí. Porque al margen de que van a hacer un trabajo doméstico, por ahí gente que es buena y gente que es mala, como recién lo decíamos, ¿no? Sí, sí. Y eso a uno lo hace ser buena persona o mejor persona de lo que es, por el hecho de que de lo que te cuenta tu madre o tu padre, que a mi madre siempre la trataron bien. Sí. Entonces uno aprende eso, a tratar bien a las personas. Sí. Porque es lo que yo pretendo para mí, para mi familia, mis hijos, mis nietos. Claro, porque a tus hijos, pensá esto, que a tus hijos y a tus nietos también le va a pasar lo que te pasó a vos, que le estrechen la mano a tus hijos y a tus nietos y que le digan, che, tu viejo, vos sos hijo, nieto del Negro Urbina, sí, qué buena persona que era. Es lo que yo siempre pretendo, ¿no? Claro. Dejar mi camino lo mejor allanado posible para que ellos no sufran ningún desencuentro, porque lo vemos. Uno, que yo soy un hombre grande y veo eso, ¿no? Veo eso de decir, mirá, este hijo de fulano. Y viste, y poner cara fea. Sí. Y eso yo no quiero para mis hijos, ni para mis nietos, ni para nadie que yo quiera, ¿no? Sí, seguro. Entonces, trato de inculcar eso, ¿no? Sí, sí. Ser buena persona. Sí. Te abre todas las puertas. Te abre todas las puertas, y pero fundamentalmente es lo que vos sembraste, lo estás cosechando ahora, Negro. Y eso es muy bueno. Sí, sí, me pasan cosas que dan para escribir un libro, ¿no? Sí, seguro. Distintas experiencias con personas que yo ni conozco, por ejemplo, me ha pasado más de una vez. Y bueno, es muy lindo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Negro, este llamado, ¿no? Sí. Este llamado, sí, de Formosa. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Hoy los medios de comunicación dan estas cosas, ¿no? Satisfacciones. Sí. Sí, pero también seguramente que algo hiciste como para que, en este caso, a ver, voy a pecar de vanidoso, pero algo hiciste como para que a mí, de tanta cantidad de veteranos de guerra, vos seas el número 34, y eso que yo hago un programa una vez por semana, y, claro. Y algo hiciste como para que yo tomara la decisión al Negro Urbina, porque este tipo hizo lo que tenía que hacer y es una persona respetada. Y entonces, a ver, había visto, no, he visto videos tuyos que te grabó Marta Ranzán, que está conectada ahora. Y bueno, y a mí me gustó la historia tuya, por eso es que tomé la decisión de que charlemos, de que estemos en contacto y que la gente sepa lo que vos pasaste. Negro, ¿A quién nombraste recién? Marta Ranzán. Ah, Martita, sí, un saludo, sí, para Marta, sí. Sí, está conectada. Sí, sí, sí. Un saludo a Martita, que la aprecio mucho. Uh-huh. Sí. Tuve la suerte de que venga a apuntarse una vez, cuando anduviera por acá en las vigilias. Sí. Estuvo también para el acto de los perros de guerra. Ah, sí. También en el batallón de seguridad, sí. Ah, sí, sí, yo también estuve ahí. Yo estuve. Ah, mira. Uh-huh. Sí. Te voy a leer unos mensajes, Negro, y después ya no, nos metemos en tu carrera militar, ¿sí? Dice Argentino Pocho Basile, dice, sí señor, al pie del cañón como todos los viernes. Juan Cruz Riva, honor y gloria a los bravos de abril, ni olvido ni perdón. Gracias, Carlitos Muela, por tanto, y perdón por tan poco. Elena López, buenas noches, abrazos Malvinero. Norman Amado de La Plata, buenas noches, Carlitos, y a todos los malvinizadores. Rosana Rau, saludos desde Bahía Blanca, abrazo malvinero. ¿Sabes quién es Rosana Rau? Te lo digo así. Hija de un veterano, me parece. No, ex señora del teniente Miño. Que, mirá, el claro. Teniente Miño estaba en La Papa. Claro, en el batallón de artillería en campaña en el año 81. No. El teniente Miño. Fue a mí, Rosana Rau me hace poner coloradito, viste, me,
Me da vergüenza cuando ella cuenta la historia. Miño era jefe mío y nosotros entramos en combate juntos en Tambledon. Ah, en el ingeniero. Tambledon ingeniero. Claro, ah, claro. No, está bien, esa confusión nomás. Sí. Y vos tuviste, claro. Sí, preguntame. No. En el año 81, cuando yo estuve de pase, hacíamos partidos de fútbol. Sí. Batallón contra el otro. Claro. Y nosotros, bueno, nosotros hacíamos como departamento de sanidad. Claro, sí. Y hemos jugado partidos de fútbol, sí, contra la compañía de ingenieros, ¿sí? Claro, sí. Y la compañía de ingenieros fue la que representó a la FAPA y ganó el triatlón en ese año, en el año 81. Claro. Sí. Y entre ellos estaba Miño. Claro. Entre los que ganaron el triatlón. Bueno, ahí te está mandando saludos desde Bahía Blanca, Rosana Rau. Marta Ranzán, buenas noches, dice, lo escucho, bajo, ya le subí el volumen, Martita. Juan Cruz Riva, la tribu malvinera, los homenajea día a día, las Malvinas siempre argentinas, viva la patria, carajo. Urbina, saludos al negro Urbina, dice, de acá te deben conocer. Marta Razán, ahora los estoy escuchando perfecto. Argentino Pocho Basile, sí señor, al pie de cañón como todos los viernes. Lo estamos escuchando perfectamente desde Puerto Madryn. Juan Cruz Riva, hola Martita, bueno, ahí la está saludando a Marta. Héctor Figueroa, buenas noches Carlito, vamos Carlito. Pichi Gautier, Sergio Perichín, buenas noches Carlito y amigo, un gran abrazo al amigo Ernesto, dice Sergio Perichín. Marta Ranzán, qué lindo escucharte, amigazo Ernesto, te mando un gran abrazo. Ahí te mandas un abrazo, Martita. Gerardo Valls, buenas noches Carlos. Familia, hermanos, veteranos de guerra, un abrazo enorme. Malvinero César Fernández, mi cuñado hermano desde Bahía Blanca. Hola compadre, recién me pude comunicar y buen programa, querido Carlito, te mando un abrazo. Juan Alberto Ayala, gracias hermanito por estar. Buenas noches Carlito, bendiciones y un fuerte abrazo malvinense. Israel Alcaraz, un veterano de guerra de compañero de San Luis, también está escuchando, estamos en contacto. Hugo Garay, este compañero de Bahía Blanca. Hola Carlito, felicitaciones, grande esa gran persona que está hablando con vos. Si yo entré el primero de febrero en Punta Alta, ¿cuántos recuerdos me trae? Dice Hugo Garay, es un compañero, un amigo, también veterano de guerra. Está diciendo gran persona por vos, enero. Gracias. Si está escuchando perfectamente, a ver, Rosy Márcico Lasarte de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, saludos desde Tres Arroyos. Te miro con mi nieta Ludmila y Axel, Juan Carlos Ayala. Si ahora se escucha perfectamente, hermosa persona, el señor Urbina. Mi enorme respeto, veterano de guerra de Malvinas. Saludos, Carlitos, Elías Silguero. Elías Silguero es el director de acá de Radio Nacional Formosa. Gracias, Elías, por estar en contacto, querido. Un abrazo grande. Buenas noches, camaradas. Un abrazo desde Concepción Bermejo, Chaco. Qué lindo. René Coria, un abrazo, querido. Qué lindo recuerdo. Me encanta escucharlo a Ernesto Urbina. Es un honor. Buenas noches, Carlito. Buenas noches, grupo. Saludos a Ernesto Urbina, dice... Mario Fati Rodríguez, Marta Ranzanda, hace con los pulgares para arriba, Héctor Figueroa de Sarmiento, felicitaciones Carlito por malvinizar y seguir adelante. Vilma Fernández Muelas, esta señora no la conozco, escuchando al veterano de guerra de Malvina Urbina. Vilma Fernández, mi señora, negro, está acá al lado, pero está mandando mensaje también. Un saludo grande a Ernesto Urbina, gran veterano de guerra, me encanta su historia. Negrito, ¿seguimos? Sí, cómo no. Si no, nos vamos. Si me pongo a leerte todos los mensajes que he recibido, no podés escuchar tu historia. Vamos a cuando ya te incorporás, ya te metes dentro de la fuerza, ¿sí? Bueno, yo desde la Armada hice el curso de enfermero, fui a la escuela mecánica, hice un año de dotación ahí, volví a la FAPA, y ahí un determinado día llegaron.
yo no sabía que eran comandos anfibios, de Mar del Plata, buscando posibles integrantes al curso del año 82. Así que nos contaron cómo era la cosa, me interesó, yo quería algo más de mi capacitación de enfermero, sí. Así que me anoté para hacer el curso de comando anfibio. Para los que están escuchando y no saben, uno siempre habla para los que no saben, ¿no? Sí, claro. Que creo que ese es el objetivo de hablar y de contar. El curso de comando anfibio o la capacitación de comando anfibio encierra un montón de capacitaciones, ¿sí? Es un curso de año y medio, 2 años, según el cupo de vacantes que haya para las distintas capacitaciones, ¿sí? Primero se hace el curso de buzo, hay que ser buzo, después se hace el curso de precomando, después de paracaidista, se aprende a usar todo tipo de armas, explosivos, elementos de comunicaciones, leer fotografía aérea, topografía, etapa de hielo, etapa en roca, usa andinismo, hay que saber esquiar, hay que saber andar en hielo, hay que saber supervivencia, en fin, toda una serie de capacitaciones para que esa persona pueda manejarse libremente dentro del terreno enemigo. Sí. Esa es la capacitación del comando anfibio. Bueno, eso era lo que yo pretendía hacer, y en el año 82 me incorporo al curso de la agrupación de los comandos anfibios, que estaba en Mar del Plata. Sí. Y en ese inicio de etapa de ese año 82, llevamos un mes y medio, un poco más, nos convocan al aula, a nosotros que éramos cursantes y a toda la gente que iba llegando, comandos, que veíamos que llegaba gente nueva a la agrupación, gente nueva porque no los conocíamos, pero ya eran comandos con años de experiencia, y nos cuentan que íbamos a realizar una operación, que estaban convencidos de que estábamos todos capacitados para llevarla a cabo felizmente. Así que bueno, eso fue un 25 de marzo del año 82. El 26 de marzo juntamos todos los equipos, el equipo que había que llevar, munición, armamento y demás. Se carga todo en 2 camiones. Y el día 27 de marzo zarpamos desde Mar del Plata. Sí. Yo a mí me tocó venir en los camiones, rumbo Puerto Belgrano, el resto vino en colectivos. ¡Qué viaje! De mi camión de Mar del Plata a Puerto Belgrano. Sí, y 12 horas, salimos tempranito a las 6 de la mañana y 6 y pico de la tarde. Vos fijate cómo son las cosas, ¿no? Pasamos justo por la puerta, por esa calle Pellegrini al 600, donde está la carnicería donde yo aprendí el oficio. ¡Qué bueno! Sí. Y enfrente está la peluquería del ruso Prost, un amigo. Sí. Que estaba afuera él, y yo le pegué un grito, pero él ni idea de quién había pegado el grito. Sí. Y llegamos a la tarde al BIN 2, al Batallón de Infantería Marina número 2, donde hicimos noche con silencio de radio, lógicamente que no existían estos teléfonos, ¿no? Sí, claro. Lo único que existían eran los teléfonos fijos, bueno, prohibido terminantemente comunicarse con la familia, porque era una operación secreta. Sí. No sabíamos a dónde íbamos. Y el día 28 de marzo fuimos a la dársena de Puerto Belgrano, al buque, que era el destructor Ara Santísima Trinidad. Embarcamos todos los pertrechos que íbamos a llevar. Y vos imaginate que yo soy nacido y criado acá, como dije al principio, y me encontré con el hombre que a mí me enseñó a jugar al básquet, el finadito Pelado Salvador. Cuando yo era Boy Scout también practicamos básquet. Uh-huh. Y me preguntó qué andaba haciendo arriba del barco. No, vamos a hacer un ejercicio, era la respuesta, ¿no?
Así que ese 28 de abril, sobre el mediodía, suelta amarras el destructor Santísima Trinidad e inicia la navegación con rumbo sur, que nosotros no sabíamos. Así que bueno, no sabíamos. No sabíamos. Sabíamos que era allá abajo, pero no dónde. Así que bueno, iniciamos la navegación. Al día y medio nos agarró un pesto, un temporal bárbaro, que se dice pesto. En la jerga naval se dice pesto. Sí, un temporal gravísimo que tuvimos. Y bueno, nos cuentan que íbamos a Malvinas, a recuperar Malvinas. ¿Quién era el que comandaba todo el Santísima Trinidad? Bueno, el comandante de Santísima Trinidad no sé quién era, pero bueno, el comandante de los comandos anfibios en ese momento era el capitán Sánchez Abrot. Y había otros oficiales. Ahí nos cuentan que íbamos a Malvinas. Y ahí empieza todos los pormenores, por decirlo así, de recibir la información de a dónde íbamos, qué íbamos a hacer, cuáles eran las patrullas que se iban formando para los distintos objetivos. Y lo mío fue toda una causalidad, porque yo en el año 81 lo conocí a Giachino, porque llegó de pase a la FAPA. Claro, sí, sí. Y como yo era el enfermero, o uno de los enfermeros que iba para el curso, yo sacaba todos los turnos para los distintos hombres que iban a hacer el curso realmente, porque primero hubo una selección, ¿no? Nos tomaron pruebas físicas, tenés que hacer un ingreso a la cámara hiperbárica donde se simula la inmersión en el mar para saber si podés superar esa prueba. ¿Qué es la cámara? La cámara hiperbárica simula la inmersión en el mar, o sea, sí, que te vas abajo del agua, sí, cambian las presiones. Cambian las presiones, entonces hay técnicas para aclarar, que se llama, porque al haber más presión exterior, los tímpanos como que se te meten para adentro, por decirlo así en criollo, y duele muchísimo. Entonces hay técnicas para aclarar, se dice. Sí. Que es soplar con la boca y la nariz tapada, entonces hace ¡pluc!, los oídos, sí, como que se sale para afuera el tímpano, entonces se va compensando las presiones y no duele más. Sí. Entonces eso, de la única manera que se puede hacer es simulando que entres a la cámara hiperbárica, le inyectan aire comprimido para simular la inmersión. Sí. Y bueno, eso es una prueba que hay que superar. ¿Te da esa sensación de que como cuando, sí, te destapan el oído? Como, claro, cuando, sí, vos aclarás, es como cuando se apuna la gente. Sí, sí. Sí, sí. Una cosa así que tenés que soplar y que, bueno, es algo así. Entonces, es una prueba que hay que superar. Y eso se supera con control mental. Porque, sí, va un buzo con vos, que ya está acostumbrado, te dice lo que tenés que hacer y vos lo tenés que hacer. Sí. Hubo compañeros que no, tuvimos que volver, por decirlo así, descomprimir y sacarlo de la cámara y empezar de vuelta. Me tocó a mí con un guardia marina que había ido. Y bueno, no podía aclarar, entonces lo tuvieron que sacar de la cabina. Sí. Bueno, son distintas pruebas que te toman. Imagínate que fuimos 150 a rendir para el curso comando. Sí. 150 hombres y quedamos 45. Uy. Bueno, esos 45 quedamos, creo que 37, 38 que fuimos a Malvinas, o 40, no me acuerdo. Negro, disculpame, ¿y por qué los iban descartando, eliminando? Por condiciones físicas, en fin, por diferentes situaciones en la etapa de las pruebas. Porque tenés que superar las pruebas ampliamente. Te dicen, hacete 10 de brazo, bueno, por decir, bueno, tenés que hacer 11, 12. Sí. Y bueno, y va también en la actitud del cursante.
no en las ganas que le ponga, en porque eso es también lo que observan, las ganas principalmente, ¿no?, de hacer las cosas. Sí, sí. Las ganas de hacer las cosas. Yo, primer salto de arrojo, en la pileta de como de 5 metros, caí de espalda, casi me reventé los pulmones, y bueno, salí de la pileta, subí la escalera, me subí de nuevo y me tiré de nuevo hasta que me salió bien. Sí. Eso también se evalúa, las ganas que vos tengas de, claro, de hacer las cosas. De superarte, sí, sí. De superar. Así que bueno, como Giachino, cuando Giachino agarra su lista de integrantes de su patrulla, ¿quién es el enfermero?, preguntó. Le dijeron que era mi compañero de curso, Altamirano. Dice, che, ¿no está Urbina? Sí, está Urbina. Bueno, mándamelo Urbina. Bueno, por eso paso a estar en la patrulla de Giachino. Sí. Así que bueno, nos empezaron a contar qué era lo que íbamos a hacer, dónde, en qué horarios, y bueno. Hola, Nero, ¿te acordás? Ah. Sí, 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 te estoy escuchando más. Estoy casi ahí, en el 82, estoy con vos en este momento. Me compenetro tanto en lo que me estás contando. Nero, ¿y cómo, vos te acordás cómo fue esas cosas, esas pequeñas cosas, como por ejemplo la arenga para cuando tenía que desembarcar, o por ejemplo, cuándo les dijeron, de qué manera les dijeron de que, porque, a ver, recordémosle a la gente que entre los que desembarcaron, los primeros que pisaron en Malvinas y que pisaron el 1 de abril, entre eso estás vos. Entonces, sí, sí. Entonces hay que decirle cómo les dijeron de que iban a tomar Malvinas, de qué manera. No, bueno, nos reunieron ahí y nos dijeron, bueno, muchachos, la misión es recuperar Malvinas. Sí. Vos sabés que siempre cuando me hacen estas preguntas, yo siempre cuento esto, porque no fue un juego en mí, fue toda una sorpresa para todos, porque todos pensaban que íbamos a Chile. Los más grandes, los más veteranos, tenían la idea de que podía ser Chile. Sí. ¿No? Pero cuando dijeron Malvinas, fue una sorpresa muy grande. Claro. Sí, qué sé yo, para mí fue una amalgama de emociones. Sorpresa, no me acuerdo si me dio alegría, la verdad que no. Sorpresa, incertidumbre, y después viene el cuiki, ¿no? Justo lo que te iba a preguntar, el miedo. El miedo, el nerviosismo, la ansiedad de que llegue la cosa, de que se produzca. Así que bueno, de repasar el librito de lo aprendido, sí, acomodar el equipo 20.000 veces, revisarlo, saber de memoria dónde estaban las cosas dentro de la mochila. Sí, sí. Porque yo iba a ser el enfermero del grupo. Claro. Yo en la mochila llevaba una ración, una muda de ropa, el botiquín, granadas de mano, PDF, en fin, todo, una ración. Sí. Y bueno, tuvimos un día y medio de temporal que nos rompió un kayak. Sí. Se perdió un tambor de combustible para los botes y rompió hasta el helicóptero, que era parte de la dotación del buque, el temporal. Sí. Así que bueno, el 1 de abril, después de 4 días de navegación, llegamos a las costas de Malvinas. Sí, pero ahí nomás, Negrito. Esperá. Esperá que la gente está esperando esto. Cuando llegan ustedes a la costa de Malvinas, y sé medianamente por dónde fueron, por dónde pensaban ir y por dónde tuvieron que entrar. Eso lo sé yo porque lo escuché y investigué algo lo tuyo. Pero te voy a leer un mensaje, que esto también yo te lo pregunté por privado. Mira, dice Gerardo Báez, dice, Carlito, hoy me llamó un suboficial BM5, ¿no? Quizás que quiso poner BIM5, cabo segundo del portaaviones ARA 25 de mayo, y después me escribe abajo, es veterano de guerra. Yo quiero creer, pensar de que es tu hermano. No sé. Sí, pues aparentemente sí, porque justamente es veterano de guerra.
Y estuvo en el ARA 25 de mayo, a ver, recordemos, o sea, digámosle a la gente de que son dos hermanos y los dos son veteranos de guerra. Ah, claro, sí, mi hermano era enfermero naval también, ingresó en el año 73 a la Armada. Sí. Era enfermero naval y hizo el curso de enfermería, enfermero aeronáutico, hizo el curso de enfermero aeronáutico para atender, asistir situaciones de salud en el vuelo. Sí. Y él estaba destinado en el portaaviones 25 de mayo. Claro. Era cabo primero ya, mi hermano. Sí, sí. Ya era cabo primero. Sí. Claro, él entró en el 73, bueno, en el 77. Ahí está la diferencia, claro, de años entre, sí, el cabo segundo y el, sí, cabo, sí, primero. Él era cabo primero, uh-huh, claro. Sí. Sí, no, que la situación que yo viví en Malvinas, él la recibe por radio, porque la escucharon todos en el buque. Claro. Cuando termina todo el combate en la casa del gobierno, que, bueno, se rinden los ingleses, lógicamente los radios, todos los mensajes, se recuperan Malvinas, pero que había habido heridos, y bueno, la mayoría de las dotaciones lo escuchan por radio, ¿no? ¿Y él ahí se entera o ya? O sea... Él se entera, claro, por radio, que yo había caído herido. Ah, pero ya sabía tu hermano de que vos ibas en el Santísima Trinidad. No, nadie sabía, ni mi madre sabía. Ah, claro. Ah, sí, no, sí, sabía nadie, ¿no? Claro, no, usted, le, claro, usted le informa cuando van llegando a Malvinas. Al día y pico de navegación, ahí nomás, cerquita, claro, de la, claro, salida, ahí nos cuentan, uh-huh, que íbamos hacia Malvinas, sí, pero no antes. Ahí seguimos. Te leo otro mensaje. Dice, escuchando, Mario Alfati Rodríguez, dice, escuchando con honor y respeto al primer veterano de guerra herido en Malvinas tras tomar la casa del gobernador inglés, y que intenta, espera que se me va y a quien intenta socorrer al capitán Pedro Giachino, el primer héroe, me gustaría que me responda quién es para la quién es, mira la pregunta que te hacen, pero esta la vamos a hacer después de la pausa, le voy a contestar después de la pausa. ¿Quién es Giachino, el primer héroe? Me gustaría que me responda quién es para él la enfermera Marisa Alejandra Peiró. Yo ya lo sé, Negrita, pero la gente no lo sabe. Y vamos a hablar también de la periodista. Ah, mirá qué lindo, ¿sabes quién te manda un mensaje, negro? Espera, que no se me vaya, acá está. Flaco Cabrera dice, ¿sabés quién es? Mi compañero, a quien vos atendiste también, está conectado y te manda un mensaje acá. Dice, Carlito, preguntale si tiene parientes en Tapalqué. Y un abrazo a él, al que me llevó al hospital naval. Mirá vos, el flaquito, no, el piquito. Sí, padre, sí, qué lindo. Sí, mi padre era de Tapalqué, sí. Ah, mirá, ahí te está escuchando. Mi abuela, la mamá de él, viví, no sé cuántos años hace que se murió, vivía en Tapalqué. Uh-huh. Piquito Cabrera te está escuchando, ahí te contestó, Piquito, un gran abrazo. Un saludo, Piquito Cabrera. Sí. Un saludo. Él vive en Alvear ahora. ¿En Mendoza? No, en Alvear, ahí, provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Ahí cerca de Bolívar, por ahí está. Sí, sí, sí. General Alvear, sí. Dice, la cámara hiperbárica se suele usar en casos especiales para medicina. Sí, 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 para los enfermos que tienen gangrena. Ah, mira. Para enfermedades, si la gangrena gaseosa, uno de los tratamientos es meterlos en la cámara hiperbárica. Eso lo aprendimos allá por el año 78, 79, que llevábamos, en el 78 llevábamos a un cabo principal aeronáutico, mirá, casualmente, que tenía una gangrena gaseosa, y bueno, sí, se curó. Ah, muy se bien, curó el hombre. Sí, muy sí, bien, sí. Mirta Muelas, mi hermana de Bahía Blanca, mirá cómo sabe, yo ni idea tenía de que era. Sí, 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 sí. Gerardo Bay dice, perdón, Carlito, se llama Giraldo Hugo Arnaldo, está viviendo en Skelchwood. Mira. ¿Es tu hermano? No. No. No, mi hermano ahí vive en Bahía Blanca. Sí, sí. Se llama Horacio Aníbal. Ah, sí, sí. Urbina. No, este que preguntó por vos, que dijo que había estado en el portaaviones 25 de mayo, seguramente te conoce.
él es el que, claro, dio su nombre y está viviendo en Esquel, seguramente. Sí, sí, claro. Claro. Sí. Bueno, Negrito, déjame hacer una pausa y vamos, sí, cómo no. Vamos a hacer lo que nadie puede hacer solamente seguro. Nosotros. Y volvemos enseguida. Neco, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Son las 21 horas 8 minutos y estamos charlando con el veterano de guerra, que es un placer, un honor estar charlando con él, con el señor Ernesto Ismael Urbina, desde Punta Alta, la provincia de Buenos Aires. Pausa y volvemos enseguida. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Muchos de nosotros no sabemos y jamás vamos a saber lo que se siente estar en una guerra. Ir a dar la vida por un país. Ir a pelear no solo por tus hermanos, por tus padres, tus seres queridos, sino también por defender otros padres, otros hermanos y otros hijos como si fueran tuyos, porque son hijos de esta tierra. Nosotros no sabemos lo que es realmente la valentía. Siempre creímos que ser valiente era no sentir miedo. Valientes fueron ellos de enfrentar el enemigo más allá del miedo. Valientes fueron ellos de superar la adversidad incluso con todo en su contra. Nosotros no sabemos. No sabemos lo que realmente significa morir con honor. Ellos sí. Todos y cada uno de ellos, los que están y los que ya no están. A veces, cierro los ojos y pienso, trato de imaginarlos, de estar en su lugar, ver lo que vieron, sentir lo que sintieron, pero solo ellos saben, nosotros no sabemos. Lo único que pude entender, que su peor enemigo ya no es aquel con las mejores armas, ya no es ningún otro despiadado ejército, su peor enemigo es hoy, el olvido. Y en esa batalla sí podemos ayudarlos, sí podemos pelear. No olvidemos estos simples hombres que una vez nos defendieron. ¿Hola? Y aunque unos volvieron vivos y otros no, todos y cada uno de ellos dejó su vida en aquel lugar. Por ustedes, por nosotros, por un país, por este pedacito de tierra que llamamos Argentina, por la historia. Juntos venceremos el olvido, recordando, respetando y honrando nuestros héroes en Malvinas. Nosotros no sabemos, ya no sabemos olvidar. Hola. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Muchos de nosotros no sabemos y jamás vamos a saber lo que se siente estar en una guerra. Ir a dar la vida por un país. Ir a pelear no solo por tus hermanos, por tus padres, tus seres queridos, sino también por defender otros padres, otros hermanos y otros hijos como si fueran tuyos, porque son hijos de esta tierra. Nosotros no sabemos lo que es realmente la valentía. Siempre creímos que ser valiente era no sentir miedo. Valientes fueron ellos de enfrentar el enemigo más allá del miedo. Valientes fueron ellos de superar la adversidad incluso con todo en su contra. Nosotros no sabemos. No sabemos lo que realmente significa morir con honor. Ellos sí. Todos y cada uno de ellos, los que están y los que ya no están. A veces, cierro los ojos y pienso, trato de imaginarlos, de estar en su lugar, ver lo que vieron, sentir lo que sintieron, pero solo ellos saben, nosotros no sabemos. Lo único que pude entender,
que su peor enemigo ya no es aquel con las mejores armas, ya no es ningún otro despiadado ejército, su peor enemigo es hoy el olvido. Y en esa batalla sí podemos ayudarlos, sí podemos pelear. No olvidemos estos simples hombres que una vez nos defendieron y aunque unos volvieron vivos y otros no, todos y cada uno de ellos dejó su vida en aquel lugar. Por ustedes, por nosotros, por un país, por este pedacito de tierra que llamamos Argentina, por la historia. Juntos venceremos el olvido, recordando, respetando y honrando nuestros héroes en Malvinas. Nosotros no sabemos, ya no sabemos olvidar. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Muchos de nosotros no sabemos y jamás vamos a saber lo que se siente estar en una guerra. Ir a dar la vida por un país. Ir a pelear no solo por tus hermanos, por tus padres, tus seres queridos, sino también por defender otros padres, otros hermanos y otros hijos como si fueran tuyos, porque son hijos de esta tierra. Nosotros no sabemos lo que es realmente la valentía. Siempre creímos que ser valiente era no sentir miedo. Valientes fueron ellos de enfrentar el enemigo más allá del miedo. Valientes fueron ellos de superar la adversidad incluso con todo en su contra. Nosotros no sabemos. No sabemos lo que realmente significa morir con honor. Ellos sí. Bien, queridos amigos, aquí estamos nuevamente, amigos malvineros, amigos patriotas, que les agradezco mucho que estén, la cantidad que están conectados. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto me llena de satisfacción y me da fuerza, me da las fuerzas necesarias para seguir con este programa. Y ahora, antes que termine el programa, tengo una novedad, algo nuevo que voy a hacer, algo que no se hizo, todavía no se ha hecho acá en ninguna emisora, en ningún canal, por supuesto, no se hizo, y tengo una linda sorpresa para darles a todos, que creo que la única persona que lo sabe es mi hermana Mirta, claro, mi señora, y Héctor Figueroa, de Sarmiento, un amigo que también, que me ayuda mucho y que le mando un gran abrazo, un gran saludo a él y a toda su familia. Son las únicas personas que lo saben y ahora les voy a informar cuando estemos terminando la nota con el Negrito Urbina, les voy a comentar de qué se trata. Les leo algunos mensajes, dice Carlos Bruno Delgadillo de acá de Salta, Carlos, te mando un abrazo grande, dice un gran abrazo malvinero al héroe y pulpero Urbina. Ahora le vamos a preguntar al negro Urbina, ¿por qué le dicen pulpero? Gracias enormes a todos y a cada uno de los que están conectados. Mirta, mi hermana, ¿qué pasó? Me pregunta Mirta, y pasó que nos fuimos a la pausa y no te puedo decir qué hice en la pausa. Dice, hola, soy Paula, qué honor, por fin poder escuchar el programa, dice Paula Sanger. Gracias, Paula. Espero que sigas conectada y que sigas
que sigas con nosotros. Bienvenida, Paula Sanger. Gracias, Malvinas. Toca mi corazón de una manera especial. ¿Por qué te decían, por qué te dice Carlos Delgadillo de acá de Salta, te dice pulpero? Bueno, porque yo estoy en un grupo que me incorpora al grupo un amigazo malvinero de General Pico La Pampa, Martín Cuello, un escritor, un poeta y trabajador albañil, un amigazo, y ellos tienen un grupo, él está en un grupo que él me mete al grupo, de una gente hermosa, que son todos malvineros, pero a morir, malvineros, sí, como vos y como tantos. Sí. ¿Cómo se y llama me incorporan al grupo? Y el grupo se llama Pulpería Malvinera. Mirá qué lindo. Este muchacho Delgadillo es hijo de un veterano de guerra. Pero, y bueno, pero él le agradezco. Pero él es veterano de guerra. También hay muchos veteranos de guerra y familiares de, sí, de veteranos de guerra. Sí, sí. Y estoy en el grupo sí, hermoso, sí, gente muy estudiosa de la historia argentina y de todo lo que es parte de nuestra historia, ¿no? Y estoy en el grupo y por eso nos nombramos así, pulperos. Ajá, mirá vos, qué lindo, qué bueno, porque no, yo la verdad no estoy en el grupo, me voy a incorporarme al grupo, a ver si me aceptan. ¿Cómo no? ¿Cómo es? Y la verdad me llamó la atención, pulpero, yo lo asocié a una pulpería. Claro, bueno, porque, claro, la pulpería era en la época anterior, era un lugar donde se iba a tomar una copa, claro, y el pulpero era el que atendía, ¿no? Claro, sí, sí. Así que bueno, bien criollo el nombre, sí, la, sí, del grupo. Qué lindo, la muy pulpería. muy lindo grupo, un grupo bárbaro. Sí, claro, la pulpería eran esos que tenían rejas y que te claro, atendían a través de la reja. Sí, claro. Dice Paula Sanger, dice, soy familiar de un caído en Malvinas. Paula, decinos quién es tu familiar que quedó haciendo guardia en Malvinas para siempre. Negrito, habíamos quedado en que en el desembarco. Llegamos a las costas de Malvinas a la noche del 1 de abril e iniciamos el desembarco a las 21 horas. Nosotros desembarcamos desde el Santísima Trinidad en bote Zodiac, los gomones, comúnmente llamados gomones, sí, con motor fuera de borda, y se iban bajando los botes de acuerdo a la formación que, o sea, cada grupo tenía una misión que cumplir en el desembarco. Los primeros que bajan, que son los que primeros pisan Malvinas en un kayak, el teniente Schweizer y el cabo principal Sequeira, sí, que nos marcan la ruta a seguir hacia la playa, y así después el bote que le iba a prestar seguridad a los que llegaban primero, y así sucesivamente todos los botes. 21 botes, éramos casi 100 hombres los que desembarcamos el 1 de abril en las costas de Malvinas, más o menos a 2.000, 3.000 metros de la costa. No fue fácil porque veníamos de salir de un temporal, estaba muy picado el mar y era bastante difícil bajar a los botes desde el buque, que bajábamos por una escala o red de desembarco que se llama, que es una especie de escalera que se despliega a la borda del buque, uh-huh, y bajando por esa escalera se llegaba al bote. Fue muy difícil, a mí me tocó tirarme hacia el bote porque no daba para subir a paso gentil por el oleaje que había. A algunos les tocaba más fácil porque según la ola te subía el bote o te lo bajaba. Sí. Así que bueno, a mí me tocó arrojarme hacia atrás y esos amigos me tomaron para no caerte al agua, ¿no? Sí. Así que bueno, así iniciamos el desembarco hacia las costas de Malvinas. Por el
gran temporal, los cachiyuyos estaban a flor de agua, es una alga que crece, sí, y nos enredaba la hélice del motor, así que había que parar el motor. A mí me tocaba, por ser el más moderno, desenredar la hélice, y que la tenía que cortar con el cuchillo porque era imposible romperla con la mano, son muy duras. Sí. Eso genera, cuando una embarcación menor o mayor que no tiene propulsión arriba del agua, queda al garete, se dice, sí, y queda a merced del movimiento del agua. Eso sí, se perdió la formación de cómo teníamos que llegar a la costa, y demoraba la misión, ¿no? Así que bueno, pero se pudo llegar a las costas. Ahí nos sacamos el traje seco que teníamos puesto, que es un equipo de goma o una tela engomada para no mojarnos la ropa. Muy incómodo, muy grotesco, era muy duro, que lo tuvimos que romper para sacárnoslo porque no sentíamos las manos. Mucho frío, mucho frío. Sí. No sentíamos los pies ni las manos, las orejas parece que se te iban a romper cuando te sacabas el equipo ese. Y entre todos nos ayudamos para poder equiparnos con la ropa que llevábamos, todo envuelto en nylon para que no se moje. Sí. Así que mientras unos prestaban seguridad en la playa, el resto se iba vistiendo, y así poder equiparnos para iniciar la marcha hacia la población. Esto, nosotros habíamos perdido la sorpresa. Y los navegantes, los primeros que pisaron Malvinas, Schweizer y Sequeira, observan movimiento, luces en la playa a la que teníamos que llegar, así que deciden cambiar de playa, y después de llegar a la playa, yo me entero después, ¿no? Sí. En la playa a la que teníamos que llegar nos estaban esperando dos patrullas de ingleses con ametralladoras. Así que bueno, ahí desde movida, desde la navegación hasta el desembarco, tuvimos la ayuda de Diosito, que nos permitió llegar sanos y salvos a la playa de Malvinas, porque si hubiéramos ido a la playa anterior, no hubiéramos podido, hubiéramos quedado a merced del fuego enemigo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, cerca de las 23 horas iniciamos la marcha hacia la población. Terreno muy difícil, Malvinas, muy difícil, muy quebrado. La turba es un suelo traicionero, porque por debajo de la turba corrían chorrillos de agua, que por ahí metíamos la pata en ese espacio y nos íbamos hasta la rodilla, sí. Nos mojábamos, en fin, muy difícil la aproximación, porque al haber perdido la sorpresa, los ingleses estaban buscándonos en el terreno. Y bueno, por la pericia de los comandos que oficiaban de navegantes, así se dice, el que va delante de un grupo con brújula, con una carta, el que va llevándonos como de la mano por el terreno, por la parte menos difícil. Así que bueno, en un determinado Negrito, punto, sí. Negrito, yo tengo una pregunta a modo de ignorar, porque siempre esta pregunta me la hice yo personalmente. Sí. Digo, ¿a la altura de dónde desembarcan ustedes? ¿Pisan la Nosotros la desembarcamos en Punta Enriqueta. Sí, que está cuánto de en dirección de la población de... y como a 12 kilómetros. Sí. Una cosa así. Sí. Nosotros tardamos 4 horas casi. Sí. Una marcha de 4 horas tuvimos. Uh-huh. Para llegar a la población. Sí. ¿Y ahí iban caminando por la costa? No, y ya nosotros de la costa incursionamos al interior del terreno. Sí. No por la costa, sino cortando campo, por sí. decir así. Sí, así se entiende. Así que bueno, en un determinado punto, nosotros que éramos la patrulla que comandaba Giachino, éramos 16 hombres, nos desprendimos del grueso de la formación e iniciamos nuestra marcha
hacia la población donde estaba la casa de gobierno. El resto del grupo fue a otro sector, que era Modibrook, donde estaba el alojamiento de los marines, sí. Y después en otro sector se desprendía otro grupo que iban a la usina, el telégrafo y la policía, sí. Que eran otros objetivos. Sí. Nosotros, el objetivo nuestro era la casa de gobierno. Cuando llegamos a una distancia aproximada de 300 metros, nos quedamos en una elevación. Giachino, el cabo primero Luisito Alegre, un misionero que vive en Oberá, y el teniente Lugo se destacan, o sea, van hacia la casa desde esa elevación a reconocer el terreno y ver si había centinelas. Sí. En esos momentos, que uno nunca sabe cuánto tiempo pasa porque no estás mirando el reloj, sí, claro. El tiempo transcurre, pero uno no sabe si es mucho o poco. Se escuchan dos disparos. Vuelve Luis Alegre, que era cabo primero, y nos llama, grupo verde y azul éramos, y nos lleva hacia la parte trasera de la casa. Ahí nos disponemos en distintos lugares. Y después de eso, bueno, es cuando Giachino y el teniente Diego García Quiroga, que era buzo táctico, sí. Era el que iba a oficiar de intérprete para pedirle a los ingleses, o decirles que se rindieran, que éramos una fuerza superior y que no había necesidad del uso de las armas. Muy lejos de acatar ese pedido, ¿no? Empezaron a los tiros en forma muy, muy gravísimo. Se puso áspera la cosa. Otra de las mis tareas era marcar la zona del helipuerto, pero con el despiole de los tiros yo me había olvidado. Así que en un determinado momento viene Giachino y Yurruina, sí, a marcar la zona del helipuerto. Así que me voy hacia la cancha de fútbol, que estaba a 150 metros, 200 metros más atrás de la casa. Me presta seguridad Luisito Alegre. Así que yo ya tenía una mochila, un calzoncillo largo, color blanco, cuatro estacas. Así que llegamos al centro de la cancha de fútbol, saco los elementos, los clavo en el centro de la cancha de fútbol, y cuando iniciamos, o sea, cuando vamos a volver hacia la casa, desde 350, 400 metros, nos empieza a tirar una ametralladora, una MAC. Sí. Observamos, cuando pegamos la vuelta, que a 20 metros de nuestro, a la derecha, una ráfaga pega en la cancha de fútbol, porque era una cancha de fútbol, no había tribuna, no había nada donde claro. Meterse. Sí, sí. Así que esos 150 metros, Usain Bolt lo pasamos por arriba. La velocidad que nos agarró, sí, me imagino. Siempre que nos encontramos con Luis no sabemos por dónde pasamos las maderas, porque los ingleses tenían todos el perímetro todo cerrado, bien con maderita, todo prolijito, sí. Y nunca nos acordamos por dónde pasamos las maderas, ¿sí? Por abajo, por arriba o por el medio. Así que hicimos unos tiros hacia donde nos estaban tirando, porque ellos usaban munición trazante, que es la munición trazante, para los que, como siempre digo, los que no saben, es una munición que tiene una pintura, el plomo, sí. Y con la temperatura se enciende, claro. Y se ve. Así que veíamos de dónde nos tiraban, así que bueno, sacudimos unos plomazos para ese lado, y en determinado momento dejaron de tirar. Después me enteré que los habían tomado prisioneros, así que zafamos de fuego cruzado. Así que bueno, seguimos a los tiros hacia la casa, y no había forma de que dejaran de tirar los ingleses. Así que vuelve Giachino, nos cambiamos de posición, cerramos el perímetro hacia el lado de la casa, y él decide, nos dice, que iba a tomar la casa por asalto. Así que cambiamos de posiciones, más cerca hacia la casa, y bueno, Giachino va por otro sector. Yo no sabía por dónde iba porque era por otro lugar, y él intenta ingresar a la casa, y es cuando cae herido. De adentro de la casa, cuando él abre una puerta, lo barren de adentro, y después que cae él, cae García Quiroga también, caen heridos los dos. Sí.
Sí. Y yo estando en mi tarea, tirando tiros para la altura, porque la orden primordial era no causarle bajas a los ingleses, sí, que era muy difícil, y yo escucho que me llama Giachino, enfermero Urbina, así que bueno, muevo del lugar donde yo estaba. El patio estaba dividido en tres, en forma longitudinal y en forma transversal del lado que yo estaba. Mucho ligustrín, mucha vegetación había en esa zona, así que intento saltar esa división transversal. Me dice un compañero de otro lado, que creo que era Luis Alegre, que no lo hiciera por ahí, que no tenía cubierta, o sea, dónde esconderme, claro, de alguna manera. Así que bajo, sigo esa división, paso hacia el otro sector del patio, siempre yendo hacia el lado de la casa, y faltaba un pedazo de esa división, que era de fibrocemento. Me meto por ahí abajo, le pregunto hacia qué lado estaban, dice hacia tu izquierda. Entonces yo, agachado como estaba, giro, yo estoy girando, un bulto me sorprende y me freno. Cuando yo observo un bulto, me freno, y a 50 centímetros de donde yo me freno, pegan dos tiros en el suelo que me llenan la cabeza de tierra. Sí. Entonces cambio de posición nuevamente. Ese bulto eran 10 o 12 gansos que estaban asustados, todos amontonados ahí, que me salvaron el cuero ahí en ese momento. Sí. Así que cambio de posición nuevamente e inicio una corrida hacia un galponcito que había como a 20 metros. Yo me meto ahí atrás y después veo por dónde sigo. Cuando yo me enderezo a correr, siento otros dos tiros atrás mío, y me esperó el inglés. Me esperó, me dejó correr 5 o 6 metros y me la pega a la altura de la cintura, a la altura del cinto. Sí. Automáticamente me pega el tiro, se me arrolla la pata derecha, eso me hace perder el equilibrio, me caigo, pierdo el fusil y el gorro de lana, y caigo. Cuando uno recibe una herida de bala, entra, se conmociona, así que fue un momento que no sabía lo que me había pasado. Cuando reacciono, me doy cuenta que me habían pegado un plomazo. Así que le digo a mis compañeros, con palabras que ahora no voy a reproducir, que había caído, que no iba a llegar, lamentablemente. Así que bueno, me saqué la mochila, saqué ampollas de Demerol, que es un primo de la morfina, sí, jeringa, aguja, las ampollas de vidrio, abrí una ampolla con la otra, cargué una jeringa, me pinché la pierna derecha, que no la sentía, por eso creí que no me había puesto la pichicata, así que bueno, saqué otra ampolla, otra jeringa, hice lo mismo, y ahí sí, me pinché dos o tres veces la pierna izquierda, y esa sí estaba seguro de que me había puesto el Demerol. Sí. Me abrí la ropa, saqué un apósito de curación individual, me lo puse, que no sirvió para nada, pero bueno. Cuando un soldado cae herido, busca salir de la línea de tiro. Claro. Entonces yo, después del tiro, yo me arrastré unos metros. Eso hizo que me quedaran todos los intestinos en la rastra. Así que bueno, después de eso me cerré la ropa, me puse la mochila de almohada y a esperar que sea lo que Dios quiera. Lo escuchaba pedir médico en inglés a García Quiroga, que fue también, lo lastimaron bastante el plomazo que le pegaron, no sé si uno o dos. Así que bueno, ahí me quedé quietito, no me tiró más el inglés, me había anulado, entonces me dejó. Eso fue pasada las 6:30 de la mañana. 9:00 y pico de la mañana llegó el resto de la fuerza, porque después de nosotros llegaban los distintos batallones, el BIN 1, vehículos anfibios, y el resto de la agrupación a la que yo pertenecía, vinieron hacia el lugar donde nosotros estábamos, y no tuvieron más remedio que rendirse los ingleses. Sí. Así que bueno, nos levantaron pasadas las 9:00 y pico de la mañana del suelo. Giachino, lamentablemente, los tiros, o el tiro que le pegaron, le corta la arteria femoral,
Por eso pierde la vida. Sí. A García Quiroga le salva la vida una cortapluma que tenía en el bolsillo, una cortapluma Victorinox, que lo hace caer el plomazo, entonces el resto de la ráfaga sí lo lastimó mucho, un brazo, las costillas, en fin, no tengo bien claro cuáles fueron las heridas de él, pero no le pegan de lleno, entonces no lo matan. Sí. La tienen un cuadrito la cortapluma. Así que bueno, entro al hospital de Malvinas, en Puerto Argentino. Negrito, espera, hay una ¿sí? Hay una parte que salteaste. Cuando vos quedas herido y los intestinos te salen para afuera, las palabras tal como son, ¿qué pasó con los gansos? Bueno, esto después. Cuando vienen mis compañeros a auxiliarnos, yo no me acuerdo quién fue, si Luisito Alegre, el Cuervito Ortiz, que me convidó el cigarro que yo estaba fumando, los tuvieron que sacar las patadas porque me estaban churrasqueando los gansos. Te estaban comiendo. Sí, me estaban comiendo. Estaba bueno. sí, me estaban comiendo los gansos. Me había salvado el pellejo, pero después, sí, después me estaban comiendo, sí. Yo te salvo, me estaban comiendo. Sí. Estaba bueno, se ve calentito, así que me estaban comiendo los gansos, sí. Así que los tuvieron que correr a las patadas para que me dejen y bueno, lo levantan a Giachino. Después me levantan a mí en un jeep. Cuando viene Busser, que me ve fumando, pensó que yo estaba bien, pero no, me destaparon, me habían tapado, no sé, con un poncho, con una capa, con una campera, no sé con qué. Sí. Y bueno, observó que no, para nada bien, no estaba para nada bien. Y bueno, me llevaron al hospital de Malvinas, de ahí de Puerto Argentino, donde me operan el doctor Rosa y el doctor Gatica, dos médicos argentinos, que los habían bajado, creo que del buque Bahía Paraíso y de un submarino, del Santa Fe o no sé cuál de ellos. Sí. Me operaron ahí en el hospital de Puerto Argentino, con asistencia de personal inglés. Ah, una cirugía muy bien me hicieron. Y sobre el mediodía salgo de Malvinas a Río Grande, en un avión, y en Río Grande me suben a otro avión y 18:30 más o menos llego a Espora. Sí. Donde me bajan del avión, me suben a la ambulancia y 7 y pico de la tarde llego al Hospital Naval Puerto del Grande, que había un montón de gente esperándome. Sí. Porque ya se sabía todo. Yo llegué bastante bien, que cuando yo no quería que se pusiera al mar. Y yo siempre me hablo jodiendo, hinchando los cocos. Sí, sí. Así que les pregunté qué hacían ahí, que si estaban enfermos, que estaban todos ahí. Y me estaban, pobre mi viejita. Mi viejita después me contaba que pensaba que había estado en un incendio, pobre. Sí. Porque yo estaba todo camuflado, todo pintado. Sí. Verde muy oscuro nos habíamos puesto. Y ella pensó que era tizne. Sí. Mi viejita, así que pensó que encima de estar lastimado se estuvo en el incendio. ¿Dónde estuvo este? Mira vos. Mi vieja estaba así, mi mamá se enteró mucho antes de que yo llegue, pobre. Mi sí. papá se enteró, mi papá trabajaba en servicio eléctrico, era ordenanza, sí. la base, en servicio eléctrico, lo que era la usina que proveía de luz a la base. Sí. Mi papá era ordenanza y lo escuchó por la radio. Bueno, ¿Y escucha tu nombre? Claro. Imagínate, ¿no? El momento. ¿Y tu mamá no? Mi mamá estaba en mi casa. Y no sé a qué hora fue que llegó una camioneta. Porque cuando yo volvía para acá, yo no sabía en qué lugar estaba. Yo sabía que estaba arriba un avión, pero no sabía en qué parte. Entonces yo despedía y digo, che, no dicen nada en mi casa hasta que yo no llego. ¿Para qué lo van a preocupar? Claro. Pero bueno, no son las cosas así. Le vino un personal militar. Cuando mi madre le abre la puerta, entra el hombre y le apaga el tele. Qué actitud, ¿no? Sí. Estúpida. Y bueno, mi mamá me le dice, no, si está muerto, dígame ahora, no me hagan esperar. Esto creo que era las 2 de la tarde, no sé qué hora era. Sí.
Así que bueno, fue bastante duro para ellos, más que para mí, ¿no? Y ahí le cuentan a tu mamá todo lo que... Que yo venía bien en el avión y demás, pero mi mamá no me creía nada. Claro. No, dígame ahora si está muerto y chao, no me haga esperar tanto. Así que bueno, llegué al Hospital Naval, bueno, estuve casi 60 días internado, me atendieron más que bien, siempre agradezco sobremanera a todas las personas que estuvieron en el hospital en ese tiempo, a todos, enfermeras, médicos, mucamas, personal de servicio, a todos, ¿no? Siempre el eterno agradecimiento por la atención. Sí, sí, claro, por supuesto. Así que bueno, y ahora estamos hablando acá. Sí, Negrito, y el tema de la enfermera esta, ¿cómo es que la pregunta que hizo uno? Marisa Peiró era una enfermera militar, del curso de las enfermeras militares que había en esos años. Sí. Porque la primera promoción entró en el 80 y después la segunda promoción entró en el 81 y así sucesivamente después, ¿no? Pero eran de las primeras enfermeras, estaba de guardia ese día en el hospital, en la guardia médica. Sí, sí. Como ella y un montón de compañeras de ella. Uh-huh. Y simplemente fue que ella estaba ahí de guardia y bueno, yo llego de Malvinas. Sí. Pero bueno, ella después se va de baja. Yo la vi algunas veces en el hospital, pero nada más, yo estaba internado. Iban todos a conversar conmigo. Enfermeras, enfermeros, médicos, todo el personal del hospital iban a hablar conmigo para darme aliento, para darme ánimo. Y bueno, un determinado día, qué sé yo, por allá por el 2014, 2015, yo recibo un messenger de una persona llamada Marisa Peiró, preguntándome si yo era Ernesto Ismael Urbina, el cabo enfermero, bla, bla, bla. Sí. Y yo le digo que sí. Sí. Yo no sabía quién era ella en ese momento. Claro. Porque vos imaginate que en ese momento, cuando yo recibo el messenger, ella hacía como 30 años que estaba en Canadá trabajando. Sí. O 20 y pico de años en Canadá trabajando como enfermera. Sí. Yo no la vi nunca más. Uh-huh. Tenía el recuerdo vago de todas las enfermeras. Claro, pero ¿sí? No de ella específicamente. No, de algunas que siempre seguí viendo porque iba al hospital, pero de ellas yo no la había visto nunca más. Así que bueno, y es de Alvear, de Mendoza. Sí. Y yo justo al año y pico, los dos años, iba para Malargüe, a la vigilia, y ella, como todos los años, hace para mes de noviembre, no sé qué mes, se viene a la Argentina, está dos o tres meses con la familia que está ahí en Alvear, y después se vuelve a Canadá. Sí, sí, sí. Y coincidimos, justo coincide que yo iba para la vigilia y ella estaba acá, así que pasé a saludarla. Sí. Por Mendoza. Justo lo que te iba a preguntar, por Mendoza, sí. Claro, sí. Como voy para Malargüe, voy por abajo, por acá adentro. En La Pampa agarro para Santa Isabel, sí. Y entro por el sur de Mendoza, que es más lindo para pasear y todo. Sí, sí. Y ahí llegas a Alvear, sí. Por ahí nomás. Así que bueno, me hice una llegada hasta la casa, conocí a la hermana, a las dos hermanas, hermanos de ella, y bueno, ella contó bien el pueblo que yo llegaba, y bueno, se armó todo un desbarajuste bárbaro. Y bueno, así fue nuestro encuentro, pero después de más de 30 años, qué sé yo. Claro, sí, sí. Cuánto tiempo había pasado. Una cosa muy linda, muy, muy linda. Sí. Muy linda, sí. Así fue que la encontré después de un montón de años, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el tema de la periodista? Eso es lo que nunca entendí. De la periodista. Sí, creo que es una periodista de Revista Gente. ¿No? Que armó una historia, creo. Ah, no, eso, una escritora es, una cordobesa, creo que es.
Sacó una publicación, sacó una publicación sobre una de otra enfermera, debe ser, sí. De Mabel Rodas. Sí. Ah, bueno, pero eso fue algo muy cortita, la bocha. Sí. Si lo querés contar, Negrito, si no, no pasa nada. Se publicó, pero bueno, después en privado te cuento cómo se dieron las cosas. Está perfecto. Pero sí, me he encontrado con muchas personas que yo hacía mucho que no veía, sí, y que conocía muy poco. Uh-huh. Y cosas lindas, ¿no? Porque las relaciones humanas dejan cosas como las que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Sin llegar a conocerte del todo, quedan esos tratos, esos buenos tratos, sí, con personas que no ves nunca más. Uh-huh. Y de esas cosas no te olvidas nunca. Y bueno, y después surgen con el tiempo. Por eso yo digo que estos medios de comunicación son tan maravillosos para lo que se hicieron, ¿no? Sí. Para la comunicación y para la investigación. Claro. Sí, sí. Si bien después se desvirtúan los usos y demás, pero para lo que fueron hechos, yo me encontré por este medio con un conscripto que tuve en la escuela de mecánica, Felindo Monge, que está en Picón Leufú, Neuquén. Sí. Él era conscripto en el año 80. Y yo me comuniqué con él por el 2015, después de toda una vida. Qué barro, sí, sí. Por este medio, ¿no? Sí. Es lo que siempre digo, ¿no? De estos medios tan maravillosos que nos permiten encontrarnos con personas que en algún momento viviste cosas lindas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, que esto es importantísimo, importantísimo para que... A ver, esto, fundamentalmente para nosotros, que hemos vivido una historia de... diferente del resto de los argentinos, y que nos podamos encontrar de la manera que sea, y es la verdad que es un placer, un gusto volver a encontrar a gente que quizás uno pensó que nunca más lo volvería a ver, que solamente, claro, te quedó un recuerdo vago en tu memoria pero después y nunca más, y nunca más, claro. Claro, claro. Sí, es así. Mira, acá dice Paula Sanger, mira que nos escribió hace un rato largo, dice: soy familiar de un caído en Malvinas. Y claro, yo le pregunté acá, por acá le pregunté, ¿quién es el caído en Malvinas? El caído. Sí, y me contesta, dice: claro, compañero de usted, Víctor Oscar Olavarría, por favor. Ah, mira. Mira, Víctor Oscar Olavarría era un conscripto que muere en Dos Hermanas, junto con el cabo Segundo Cisterna, también comando, quizá que lo conozca. Ah, mira. No. Y Víctor Oscar Olavarría era un compañero mío que hicimos el servicio militar juntos y fuimos a Malvinas juntos. Él, mira, lamentablemente muere allá. Paula Sanger, te mando un abrazo grande y un gran recuerdo para tu familiar, porque realmente Víctor Olavarría fue un compañero mío. Un lindo compañero en el cual vivimos un montón de cosas y la verdad yo no sabía de que eras pariente de Víctor. Te mando un abrazo grande, gracias por comunicarte, gracias por estar. Dice Marta Ranzanz: fue muy lindo conocerte en persona, sos un ser especial, gran tipo, sin obligación hiciste de guía turístico durante mi estadía en Punta Alta. Ahí está para vos, Negrito. Sí, gracias, Martita, un gustazo. Sí, estuvo un par de días, yo la alojé en mi casa. Una persona, la verdad que muy linda persona, sí. Dice Fabián Pérez, dice, tarde por la lluvia, sin conexión. Sí, Fabián, nos pasó. Abrazo a Carlitos desde La Matanza. Negrito, ¿sabés de qué te quería preguntar? ¿Qué opinión tenés sobre estas películas que hicieron? Yo tengo mi propia opinión, viste, pero me encantaría saber tu opinión. Por ejemplo, esa, Los Chicos de la Guerra. Primero que yo no fui chico de la guerra. No fui chico de la guerra. Y la otra es Iluminados por el Fuego. Sí. Bueno, te cuento. Chicos de la Guerra...
ni la vi en la película. Ya el título me sí. pareció una falta de respeto. Sin ofensa. La foto que pusieron en la carátula la quisieron hacer ver como un hombre abatido. Sí. Y no, era un hombre cansado, con falta de descanso, y era un soldado. Sí. Y yo creo que desmerecer al soldado argentino que estuvo en Malvinas o en la guerra que haya estado es una falta total de respeto hacia él, hacia sus familiares y hacia toda la fuerza toda. Totalmente. No estoy de acuerdo. No, ni siquiera la vi. Sí. Iluminados por el fuego, yo por comentarios, porque no lo conozco, a Esteban, lo voy a nombrar así. Sí. Esta pregunta que vos me hacés me la hicieron en General Campos, un pueblito que está a 25 kilómetros de Guatraché, otro pueblo de La Pampa, sí. donde fuimos a hablar a una escuela. Uh-huh. Y alguien me preguntó del grupo que estaba ahí con respecto también a las películas. Y con respecto a la película Iluminados por el Fuego, sé que la gestó un cobarde, sí. como fue Esteban. Sí. No lo conozco. Y después que dije mi parecer con respecto a la película, porque ni siquiera la vi tampoco, sí. No me va a salir el nombre, un veterano que fue compañero de él en la guerra, sí. que vive en General Campos, vivía en Buenos Aires y se cansó de todo el lío en la gran ciudad y se vino a General Campos. Y confirmó o reafirmó lo que yo decía con respecto a eso, sí. porque más allá de qué información tenga esa película, y ni sé de qué trata, que no me interesa tampoco, alguien que no tuvo la valentía para actuar en la guerra, y ojo que yo separo las cosas, primero, ninguno de los que, o sea, la mayoría o muchos de los que estuvimos en combate en la guerra, nunca habíamos estado en combate real. ¿Sí? Claro. Bien. Frente a eso, cada uno actúa como puede. Entonces, aquel que no tuvo la valentía para actuar como debía en la guerra, porque yo escuché que vivió escondido este señor en la guerra. Sí, a ver, Negrito, lo que uno quiera decir te lo digo yo. El tipo, claro, tenía que hacer guardia y arrugó y se quedó dentro de claro, una trinchera. Bueno, entonces después salen a esgrimir una bandera que no es la de ellos porque no tuvieron la valentía. Y no está mal no tener valentía en una guerra. No. No está mal. El tema es usar eso. No tener la valentía. Lo que pasa que en el después todos se suben al carro de la victoria, sí. esgrimiendo algo que no hicieron. Eso es lo único que yo saco a luz, nada más. Nada más que eso. Entonces, por eso no, ni siquiera me interesó mirar la película. A ver, Negrito, ¿querés que te lo diga en otras palabras yo? Porque no tengo problema en decirlo. Este cobarde que no quiso... que, a ver, si sintió miedo, todos sentimos miedo de alguna manera u otra, en mayor medida o no, todos sentimos miedo. Perfecto. Ahora, como decís vos, una vez que terminó todo, salió como el gran héroe a hacer una película, a hoy ser el director del museo en Buenos Aires, a usarlo políticamente, y esto en Malvinas. En Malvinas no tendría que haber puesto todo lo que puso acá para obtener beneficio por la causa claro. de Malvinas, lo tendría que haber puesto allá. Seguro. Sí, sí, así es, como decís vos. Sí, sí, tal cual. Pero por ahí yo no quiero ser muy grosero porque no es mi forma. Sí. Menos por este medio. Sí. Porque yo siempre digo esto. Y yo a veces escucho algunas radios, o pongo una radio y escucho que el que está hablando es una letrina cuando habla, sí. y me molesta. Uh-huh. Me molesta porque yo digo que el que tiene el micrófono
tiene que tener mucho cuidado sí. cuando habla. Sí, sí. Porque lo escucha mucha gente. Claro. Sí, entonces pero... yo por ahí no me animo por este medio a decir un montón de barbaridades porque daría por tierra lo que yo profeso, ¿no? Dice, hablar correctamente cuando está escuchando muchas personas. Por ahí hay chicos. Sí. Entonces, en forma privada sí puedo explayarme tranquilamente. Sí, sí. Pero cuando está escuchando mucha gente, muchas personas, un programa como el tuyo, entonces yo trato de usar términos que se puedan escuchar frente a hablar, no mal, sino a decir la verdad sobre alguien que no tuvo el coraje ni la valentía para actuar en el momento que tenía que actuar sí. Y después salen a decir que son Rambo, por darle un calificativo. Sí, 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 exactamente. Y es lo que uno siempre condena, ¿no? El soldado heroico, pero que no tuvo la valentía de hacer lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Claro. Sí, sí. Y a mí lo que más me molesta, Nerito, es esto de que de usar la causa de Malvinas con un fin político, con un fin... Seguro, pero beneficio propio. Beneficio propio, ahí está. Esa es yo alguna vez escuché también que, no sé, no conozco, hubo veteranos que cobraban para ir a dar charlas. Oh, por favor, pero vos... Lo he escuchado, no sé, ¿sí? No sé si es cierto o no. Y eso, escuchame. Sí. No, pará, viejo. Mira, no, eso está mal. Mira, yo he escuchado no para ir a dar charlas. ¿Sabes lo que he escuchado yo? Es, bueno, indirectamente sí. He escuchado que hay un veterano de guerra que es muy renombrado, pero es difícil de. Uno tiene que tener pruebas como para hablar. Yo lo digo así sin dar el nombre. Hay muchos que los han nombrado acá, en vivo en el programa, lo han dicho, que tenían que ponerle un avión. Para volar a tal o cual provincia, le tenían que pagar un hotel de 4 estrellas o 5 estrellas para ir a parar, porque iba a hacer a dar su iba a presenciar un acto o a dar una charla en algún lugar, y yo creo que los que realmente sentimos la causa de Malvinas lo hacemos porque lo sentimos, porque es un sentimiento, y no por eso tenemos que estar cobrando un peso por contar lo que nosotros pasamos. Así es. Sí. Es lo que yo hago. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto, Nero, por supuesto. Dice Paula Sanger en un comentario, gracias, siempre es un honor para mí escuchar historias de ustedes. Estoy segura que mi tío nos guió de alguna forma para llegar a ustedes. Sus compañeros, Flaco Cabrera, Marcelo Arteaga y Claudio López. Gracias por tus comentarios. Se llama Luis Lasarte. ¿Te suena? El que recién, bueno, te acordabas el nombre, porque acá Fabián Pérez me está diciendo. Luis Lasarte, ¿quién? Yo conozco a Luis Lasarte, pero no. El que no te acordaste el nombre vos hoy, que está ahí en La Pampa, creo. Ah, claro, el negrito. Sí. Si no me equivoco, es él. Sí. Sí, me parece que sí, sí que está en General Campo. Sí, lo están recordando acá en los comentarios que hacen. Dice tremendo cobarde y fabulador Esteban. ¿Viste? Claro. Uno dice y claro. Enseguida la gente empieza a decir. Marta Ranzán dice, sentir miedo es normal en el ser humano. Lo que estuvo mal... espera que se me va porque entra en otro mensaje. Lo que estuvo mal es después de la guerra trató de cobardes a todos sus camaradas. Se tendría que haber callado la boca justamente. Seguro. Él dice Marcos. Seguro. Sí, de verdad. Sí, sí. Mirta Muelas, mi hermana, dice Poltronieri quiso cobrarte la entrevista. Pues es que, negro, te cuento a vos, le cuento a la gente, en uno de los, no sé si el sexto o séptimo programa, yo me comuniqué con Ismael Poltronieri, que es
es conocido. Sí. Bueno, sí, pero por una nota, para que yo le hiciera una nota, la misma que estamos hablando, haciendo con vos, me dijo que, bueno, que tenía exclusividad y que no podía hacer una nota, y menos si era para Radio Nacional, y que no creo que Radio Nacional le pague la exclusividad que tiene él con una agencia, no sé con quién. Es muy chocante que claro, sí, me dijo así, yo le llamé y me dijo así como que él cobraba para darme una entrevista a mí. Pero es así. Dice, reafirma lo que se habla de él, entonces. Sí, por supuesto que sí. Hay muchísima gente que habla y dice. Es más, hay grupos en Facebook que afirman esto de lo que hizo él, como enfrentar a 600 ingleses con una Mac, negro. Bueno, nosotros sabemos lo que es una Mac. No puedes enfrentar a 600 ingleses y decirles a todos, ustedes váyanse, que yo me quedo solo porque ustedes tienen familia. Con una Mac no puede tirar una sola persona. Seguro. Y llevar los valijines y un montón de cosas que no. Seguro. Es imposible. Sí, la placa base pesa 25 kilos. Claro, es imposible. Imposible. En un momento entierra la Mac en dos hermanas y después termina en London, y de última termina guiándonos a nosotros, al teniente Miño y a los que estábamos con él, guiándonos en Monte Templeton. Es una locura, porque el que conoce el piso de el terreno de Malvinas, es imposible cruzarse así en una noche de dos hermanas a London y de London a Templeton. Es una locura, imposible, claro. Imposible. Claro. Dice Interno FM con voz de Puerto Madryn, muy buena la entrevista, muy atrapante. Negrito, déjame despedirme en este momento a las 22 horas. Nos vamos a despedir de FM San Jorge de Caleta Olivia, que gracias a Dios toma todos los viernes nuestra señal, y gracias Luisito Massa por estar y apoyar a la causa de Malvina, un gran veterano de guerra, un gran amigo, que desde el primer programa hasta el día de hoy, y esperemos que siga para siempre malvinizando y tomando la señal de tu emisora, que tiene un alcance importante. Gracias, un abrazo grande para toda la gente de Caleta Olivia, que tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, Negrito, como para ir terminando, te pido que me digas, ¿qué es Malvinas para vos? Cuando te dicen Malvinas, ¿qué es? ¿Qué sentimiento bueno, tenés? Malvinas es la hermanita perdida, ¿no? Como dice la letra por ahí. Sí. Yo en Malvinas dejé mi carrera. Hola. A ver, vamos a esperar un segundito, porque se cortó la comunicación, pero enseguida vamos a conectarnos con Ismael Urbina. Se cortó la comunicación. Nos vamos a conectar como para despedirnos y que esto quede prolijo. Ahí está llamando. Sí, espérame un ratito, Negrito, que se cortó, pero ya estamos otra vez en el aire. Hola. Negrito. Hola. Ahora sí. ¿Se cortó? Sí, se había cortado. Sí, ahora sí. Estamos. Bueno, sí. Malvinas, como te decía, y dejé mi carrera en Malvinas. Quedaron muchos compañeros, que es lo peor que le puede pasar a un soldado, perder compañeros. Pero por sobre todas las cosas, me preguntan también a veces si volvería a Malvinas. Sí. Esta respuesta me la hicieron hace más de 20 años. Y dije que no.
porque yo a Malvinas quiero ir como voy a Mendoza, como voy a Misiones, como voy a Neuquén. Sí. No tengo que pedirle permiso a nadie. Porque Malvinas es argentina, es nuestra. Sí, seguro. Es mía. Por lo tanto, yo no tengo que pedir permiso para ir. Así que hasta tanto no pueda hacerlo sin pedir permiso, no voy a volver. Así que es una materia pendiente todavía, Malvinas. Es esa herida abierta, es esa partecita de nuestro país que todavía está en manos usurpadoras. Y bueno, esperemos que llegue el día que yo lo vea. Y bueno, si no lo veo, no importa, pero me gustaría verlo que vuelva a flamear la celeste y blanca como aquel 2 de abril. Va por el sacrificio de más de 10.000 hombres que estuvieron más de 70 días defendiéndola con todo lo que tenían, con su vida. Sí. Eso es lo que es para mí Malvinas, ¿no? Que todo el sacrificio de ese montón de hombres que hace más de, o sea, hace 40 años se sacrificaron con todo lo que tenían, que algún día vuelva a la reivindicación y vuelva a flamear nuestra celeste y blanca allá en esa zona tan tan inhóspita, sí, tan sí. difícil para vivir y bueno, que está tan lejos de acá, pero en el sentimiento está al alcance de la mano. Está cerquita y no. Todo eso es lo que me moviliza Malvinas, ¿no? Recordar a todos los compañeros que quedaron custodiándola. Y eso es lo que le pido a la sociedad, ¿no? Sí. Que se pinten el corazón de celeste y blanco y hagan lo que tengan que hacer lo mejor posible para seguir siendo la Argentina que en algún momento fuimos. Y yo creo que seguimos siendo. Sí. Pues el mundo nos está viendo y lo dice, ¿no? Sí. Que somos un país tan grande, tan rico, pero lo que no ven, los que nos gobiernan, es lo que es el argentino. El argentino es solidario. Y con poquito podríamos estar mucho mejor. Así que ese es mi mensaje, ¿no? Mi sentimiento hacia Malvinas, ¿no? Muy bien. Es esa hermanita perdida que queremos que vuelva a casa. Yo te quiero agradecer, Negrito. Gracias. Pero un gracias de corazón. Gracias, profundamente gracias por prestarte a esta charla, por habernos contado un montón de cosas que nosotros ignorábamos y fundamentalmente porque desde el primer día que hablé y que te mandé un mensaje estando en vivo, lo primero que me dijiste, sí, ni un problema y ni un problema para nada. No me quisiste cobrar nada como Poltronieri. y siempre estuviste predispuesto. Te mando un abrazo grande, grande a vos, a tu familia, a tus nietos, tus hijos, y muchas gracias por haber estado acá. Abrazo también, no. Abrazo también porque tengo varios amigos, varios conocidos ahí en el centro de veteranos de guerra de ahí de Punta Alta. Un abrazo bueno, grande para todos. Bueno, cómo no. Bueno, el agradecido soy yo como siempre. Lo que sea malvinizar, lo que sea hacer amistades nuevas. Un saludo a tu gente ahí, a tu audiencia, a todo el país, porque esto va por nacional, ¿no? Por todos lados. A todos. Nos está escuchando mi hijo de San Sebastián, en España. Mira, un saludo para esa gente de España. Para todos los argentinos, ¿no? Un abrazo celeste y blanco para todos. Y fuerza a salir adelante de este bicho maldito que nos está acosando. Y no tengan miedo, cuídense nada más. Claro que sí. Carlito, un abrazo fuerte para vos, tu gente, tu familia. Todos los que hayan mandado mensajes reciban mi cariño y respeto. Ya y hasta cualquier momento, yo voy a tener que ir por Formosa. Por supuesto que sí, si no yo voy seguido a Bahía Blanca a visitar. Bueno, avisar, hermano, prendemos fuego enseguida acá. Claro, un abrazo grande, Negrito. Un abrazo fuerte y saludos para toda tu gente de la radio también. Gracias, ¿no? muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí estábamos con una persona,
una excelente persona, el negrito Ernesto Ismael Urbina, que la verdad que te deja, hay veces que uno no yo no le puedo, hay muchas veces que no sé ni qué preguntarle ni qué decirle, porque también me pongo en el lugar de él. Marta Ranzán nos manda un mensaje acá, dice gracias por la FM, la voz, FM Voz. Al principio estuve escuchando por tu medio, al no poder escuchar, dice presente, Brian Fernández, presente, amigazo, un abrazo grande, Brian, querido. Gracias por estar siempre, por acompañarme. Paula Sanguer dice, increíble lo del Poltronieri. Por eso es bueno escuchar todas las voces de los veteranos de guerra para saber la verdad de las historias. Mirta, mi hermana, dice, esa es la palabra atrapante, entrevista. Esa es la palabra atrapante, entrevista. Ahí está Mirta. Fabián Pérez, en el grupo lo sacaron matando a Esteban. Gracias, Luis Massa. Abrazo al enfermero veterano de guerra Urbina, Juan Rubén Galeano. Gracias enorme a los veteranos de guerra, querido. Impresionante relato. Viva la patria, honor y gloria. Sergio Peruchín, qué orgullo siento de contarlo entre mis amigos al gran cabo Urbina. Nunca más olvido, Paula Sanger, Mirta, la bandera argentina, gracias, dice Marta Ranzán, Rosana Rau, maravillosa visita e historia, vivan las hermanitas amadas, dice viva la patria, estrés, seguimos malvinizando, claro que sí, Mirta. Un honor haber escuchado la historia del cabo Urbina desde Bahía Blanca y así, gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos todos los viernes de 20 a 22 horas. Y bueno, cuando empezamos el programa les dije que le iba a hacer una propuesta y que les quería informar que a partir del, vamos a hacer un programa más los días martes ya por el Facebook y por las diferentes redes sociales vamos a principalmente mi hermana, que es la que más promociona esto, a Mirta, vamos a hacer un programa diferente. Sí, se relaciona con la causa de Malvinas, pero no vamos a hacer entrevistas a los veteranos de guerra. Esto, gracias a Dios, que se me ocurrió en algún momento, en algunas de esas noches que no puedo dormir, y ustedes saben por qué, porque tengo la mochila colgada y muchas veces me pesa demasiado por las noches y las personas grandes van a saber entender por qué les digo esto. En esas noches, digo, se me cruzó en algún momento de qué manera se puede seguir malvinizando, de qué manera podemos hacer hincapié a todos los patriotas, los argentinos, para que sigamos malvinizando. Por eso se me ocurrió la idea y la vamos a hacer gracias a la ayuda de mi querido amigo y compañero Neco Silva. El martes próximo vamos a hacer un programa diferente. ¿Cómo va a ser? Voy a hacerle una nota cada martes a diferentes personas. Y esas personas van a ser o la madre de un veterano de guerra, o la esposa de un veterano de guerra, esposa, mujer, concubina, como le quieran llamar, de un veterano de guerra, y a algunos hijos que sean mayores de 30 años, para que nos puedan decir que las madres, qué fueron lo que sintieron cuando sus hijos estaban en Malvinas, cuando falleció su hijo o su la persona que sea que haya estado en Malvinas y haya perdido la vida, las esposas cómo se sienten convivir con un veterano de guerra, porque no es fácil, y yo se los puedo decir como veterano de guerra, no es fácil convivir con nosotros. Y hay que agradecerles a todas aquellas las esposas nuestras por todo el aguante. Sí, el aguante que tienen que tener con nosotros, porque nosotros por ahí patinamos y ellas son las que nos soportan, las que nos consuelan,
las que están al lado de nosotros, no solamente nuestras esposas, sino nuestras hermanas, nuestros hermanos, y ellos son los que nos acompañaron desde el 82 hasta hoy. Por eso vamos a hacer este tipo de nota. Los hijos, que sienten los hijos, que sienten de que su, vamos a poner ejemplo, el padre, que sienten cuando los nombran a su padre, que sienten de que su padre haya participado en una guerra, y cuál es la opinión de sus amigos, de sus compañeros, de trabajo, de estudio, de lo que sea. Así que vamos a charlar, también vamos a darle el espacio a las madres, a las señoras y a los hijos de los veteranos de guerra, porque de ellos nadie se acordó. Nosotros por lo menos tenemos a alguien, nos reconoció después de 10 años de haber venido de la guerra, nos reconocieron de alguna manera. Tenemos una medalla colgada en la cual nos sentimos orgullosos muchos de llevarla, de tenerla, un reconocimiento económico, pero a mi mamá ni siquiera una flor le regalaron. Y las madres de nosotros, y mucho más las madres de aquellos que quedaron en Malvinas, sufrieron mucho, sufrieron muchísimo. Y muchas, como en el caso de mi mamá, murió sufriendo por lo que yo había pasado en Malvinas. Así que los espero el martes a las 20 horas. Gracias por estar, gracias por acompañarme todos los viernes de 20 a 22 horas. Y ahora nos vamos a reencontrar el martes que viene a partir de las 20 horas por esta misma señal. Tengan ustedes muy buenas noches, muchas bendiciones para todos y Dios los ilumine y los proteja a todos. Gracias, buenas noches. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Muchos de nosotros no sabemos y jamás vamos a saber lo que se siente estar en una guerra. Ir a dar la vida por un país. Ir a pelear no solo por tus hermanos, por tus padres, tus seres queridos, sino también por defender otros padres, otros hermanos y otros hijos como si fueran tuyos, porque son hijos de esta tierra. Nosotros no sabemos lo que es realmente la valentía. Siempre creímos que ser valiente era no sentir miedo. Valientes fueron ellos de enfrentar el enemigo más allá del miedo. Valientes fueron ellos de superar la adversidad incluso con todo en su contra. Nosotros no sabemos. No sabemos lo que realmente significa morir con honor. Ellos sí. Todos y cada uno de ellos. Los que están y los que ya no están. A veces, cierro los ojos y pienso. Trato de imaginarlos, de estar en su lugar. Ver lo que vieron, sentir lo que sintieron. Pero solo ellos saben. Nosotros no sabemos. Lo único que pude entender, que su peor enemigo ya no es aquel con las mejores armas, ya no es ningún otro despiadado ejército.